Bueno, ya estamos grabando, ya estamos haciendo un streaming. Hay cinco personas como pronto en la sala de stream. Se van sumando más compañeros, compañeras. Están en la sala los tesistas de Débora Mola, de la doctora Débora Mola. Pregunto si están en la sala porque necesitamos organizar la actividad. Bueno, veamos si aparecen en los próximos minutos. Les cuento por las dudas que tengamos que hacer una parada. Habían solicitado poder sumarse al Meet, parte del equipo de trabajo de la doctora Débora Mola. Débora es profesora asistente de nuestra asignatura este año. Está haciendo un reemplazo. Quizás alguno la conoce de materia de área de psicometría, de estadística. Ella es parte del equipo que a su vez dirige otra profesora de nuestra asignatura, que es la doctora Cecilia Reina, es el equipo Óscar Uruguay. Es un equipo que si alguno ha participado de la actividad Investipedia, mencionamos muy rápidamente en ese contexto. Y si no, ya nos van a conocer un poquito más porque tanto Débora Mola como Cecilia Reina en algún momento van a aparecer dentro del ciclo de entrevistas de la cátedra. ¿Sí? Nada, iban a aparecer hoy unas tesistas o unos tesistas del equipo de Débora para solicitar la colaboración de ustedes en un estudio que tienen en curso, donde les faltan completar algunos casos, algunos participantes. Y bueno, quizás alguno de ustedes, si todavía no participó y dispone de tiempo, podría sumarse como participante de esos estudios. Los estudios del equipo de Ceci Reina y Débora Mola tienen como motivador para todos y todas es que los participantes después de cerrar el proceso participan de sorteos de dinero, ¿sí? Así que nada, digo esto para que estén atentos. Igual, en algún momento seguramente compartiremos por el ABP info para que puedan sumarse al estudio de Debo y de Ceci. Sí, ¿tenemos alguna cosa más que resolver o comentar? Producir y No, poner por en ahora no. circulación Buen piezas día. profesionales sobre paradigmas No, por ahora no tenemos emergentes nada en más las aulas. La temática sería una que aula comentar, que se salvo que puede está mirar el desde práctico muchísimas hoy perspectivas. Entonces, en era proceso de una evaluación, temática es decir, la muy primera actividad amplia, práctica. donde la participación puede ser muy amplia. Espérame un segundo. Y el objetivo entonces sería. La voz que escuchábamos de fondo creo que era de la doctora Perillo, que es la directora del CCT Córdoba, del Centro Científico Tecnológico del cual depende el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, nuestro instituto. Ahí está la doctora Lucina. Tenés el micrófono cerrado, sí. Comentarles que hay alrededor ya de unas 300 estudiantes que allá han rendido, pero digo que está en examen el práctico evaluativo número uno, que tienen hasta la medianoche para poder hacerlo, que por favor lo hagan y no se olviden de hacerlo, ¿sí? O sea que durante las 24 horas del día de hoy, eso está vigente para que puedan ingresar y poder responderlo. Vale. Novedades, ninguna más. Ok, bueno, yo voy a tratar de empezar la proyección. Vos cualquier cosa decime si se ve y después te libero, ¿está? Se sigue sumando gente. ¿Se ve la clase ahí ya? No te escucho, sí. Que sí se ve, no está en formato presentación, pero se ve. Ahí está en formato presentación, se ve bien. Bueno, gente, un aviso para todos y todas los que están dentro de la sala. Estamos con el staff reducido y entre gente que tiene que estar asistiendo a cursos de formación.
y la doctora Brusino, que tiene que repartirse entre actividades del CONICET, actividades de la CECIT y la UNC y esto. Así que yo les voy a pedir que los que están acá, cuando quieran hacer alguna intervención, abran el micrófono y digan, profe, tal cosa, me va a facilitar mucho más la interacción. Así yo puedo ir y salir de la presentación, ¿sí? Deme un segundo, permito más gente. Es muy importante lo que dijo el profe Godoy, porque es verdad, hoy tenemos recursos limitados. Es difícil cuando uno está dando clase poder advertir las preguntas en el tiempo que se dan, y yo estoy en otras dos reuniones más en simultáneo. Entonces, yo voy a tratar de estar atenta, pero si les fuera posible, cuando quieran o tengan alguna duda, abran el micrófono y háganla. Sin miedo, no pasa nada. Déjenme que admito más personas y vuelvo a mi presentación. Ok, vamos a arrancar, ¿sí? Esta presentación de hoy tiene dos componentes. En la primera parte vamos a hacer una revisión rápida y ajustada de aportes de diferentes disciplinas a la configuración del campo de las metodologías cualitativas, casi con un repaso, entre comillas, desde una mirada histórica, para que ustedes puedan comprender desde cuándo ha habido desarrollos con lo que llamamos hoy metodologías cualitativas, cuántas disciplinas han contribuido con esos aportes, incluyendo la propia nuestra, la psicología. Y después un pantallazo muy general sobre las principales estrategias de investigación cualitativa, porque luego eso va a ser más abordado en profundidad en la próxima clase por parte de Silvina o yo, dependiendo de la agenda de Silvina. ¿Estamos hasta acá? Así que, sin más, arranquemos. Yo les pido paciencia en la primera parte porque es bien histórico, pero necesito que se queden con una mirada muy, muy, muy clara de las contribuciones de diversas disciplinas al campo más genérico de lo que llamamos métodos cualitativos, en ciencias del comportamiento al menos, ¿sí? Esta unidad es la unidad 3, ¿ya? Entonces, corresponde a lo que llamamos genéricamente metodología cualitativa, y es una unidad en donde hay diversos tipos de materiales, ¿sí? Yo hoy no voy a seguir ninguno en particular, estoy integrando diversos tipos de fuentes, y de hecho van a ver que voy a mencionar a varios autores que quizás no aparezcan explícitamente mencionados en los textos que tienen para seguir, pero es simplemente porque me permite una presentación más ágil y más integral, ¿sí? En lo específico de lo que ustedes tienen que ordenar para empezar a estudiar para el parcial, recuerde que al menos al día de hoy el parcial incluye hasta la unidad 4, o sea que lo que vamos a discutir hoy entra sí o sí por pronto. Esta unidad tiene mucho material, pero está bastante bien organizada, ¿sí? Hay tres capítulos extraídos de textos de Flick. Flick tiene un hermoso manual de introducción a la investigación cualitativa que les recomiendo a todos y todas aquellos que ya tengan una inclinación por las estrategias cualitativas de investigación. Porque, digamos, es un manual relativamente nuevo, muy bien escrito, muy bien integrado, y cada contribución dentro de ese manual está hecha por gente que hace uso regular de las metodologías cualitativas en su investigación, ¿sí? Si tienen la oportunidad de conseguir un ejemplar de físico en Córdoba, puede ser que les sorprenda un poco el precio, pero bueno, lamentablemente es la situación en general con el tema de los libros en Argentina, ¿sí? Yo al mío lo compré en la librería del Espejo, ¿sí? Que es una librería que está mayormente concentrada en temas de ciencias sociales y en psicología, así que cuando puedan circular libremente y tengan ganas de chusmear libros de psicología y de metodología de investigación en general, como este de cualitativa, pueden ver que tienen Ibero y su equipo ahí en la librería del Espejo, ¿sí? De FIC tienen tres capítulos, las narraciones como datos, el de entrevista semiestructurada y el de entrevista y grupos de discusión, ¿ok? Que son técnicas muy, muy importantes dentro del campo más amplio de la investigación cualitativa que vamos a ver hoy casi en la segunda parte de la clase y en profundidad la semana que viene. De la guía general que estamos siguiendo, perdón que voy a admitir a alguien más, que está llegando ahora,
y vuelvo a mi presentación. Del manual general que estamos siguiendo de Leonín Montero, hay dos capítulos para que vayan leyendo, que también hacen énfasis en estrategias de investigación típicamente, frecuentemente usadas en el campo de lo cualitativo. Uno es el capítulo de investigación etnográfica y estudios fenomenológicos, que es una forma muy sencilla de hacer investigación cualitativa. Y la otra es la de estudio de casos de investigación-acción, que también hacen referencia a técnicas que son frecuentemente usadas en nuestro campo, cuando se trabaja desde la perspectiva cualitativa. Y luego tiene, cerrando la unidad, un texto de Soneira que introduce a otra técnica también frecuentemente utilizada, que es la teoría fundamentada en los datos, ¿sí? Este viene de otro manual que también les podemos recomendar, que está coordinado, compilado por Vasilachis, que se llama Estrategia de Investigación Cualitativa, y que también es relativamente fácil de encontrar en las librerías de Córdoba. ¿Estamos hasta acá? O sea que tienen mucho material, pero a diferencia de lo que veníamos viendo, ya este material los va introduciendo en técnicas muy puntuales de trabajo dentro del campo específico de la metodología cualitativa. ¿Sí? O sea, con la unidad 3, hoy arrancamos oficialmente con la introducción por lo menos las principales estrategias de investigación en el campo de la psicología. ¿Ok? ¿Estamos? O sea que dejamos de hablar de cuestiones generales como hipótesis, objetivos, problemas, etcétera, etcétera, para empezar a meternos ya en las técnicas puntuales de cada tipo de diseño e investigación. Esto también es importante porque los va a ayudar a empezar a ordenarse y organizarse. ¿Estamos? Empecemos por tratar de abordar una pregunta sencilla que seguramente muchos están haciendo, porque a diferencia de los métodos cuantitativos, en donde ustedes tienen algún tipo de posibilidad de ir descubriendo de qué se trata, porque han pasado por técnicas psicoestadísticas, han pasado por técnicas psicométricas. En el caso de las metodologías cualitativas, excepto que, sorprendentemente, algún colega o alguna colega se los haya introducido en alguna de las otras asignaturas de primero o de segundo año, en general no hay un desarrollo muy puntual, quizás en antropología, ¿sí? Es posible que en la cátedra de antropología sí hayan visto algo de metodologías cualitativas, pero quizás no en profundidad. Y quizás dependiendo del profe que hayan tenido, ¿sí? Entonces vamos a empezar por despejar una pregunta básica. ¿Qué es la metodología de investigación cualitativa? Para despejar esta pregunta vamos a recurrir a dos textos. Uno que es el que ya está referenciado en la imagen que ustedes están viendo, que es un texto que nosotros consideramos un texto clásico, ¿sí? Recuerden, creo que la semana pasada mencionamos que algún compañero preguntaba por el ABP si podía leer el Carlinger, y nosotros le dijimos, yo le respondí que era un texto clásico de metodología de investigación, ¿ok? El Taylor y Botgan es otro texto clásico en metodología de investigación, ¿sí? Tiene muchísimos años, pero durante mucho tiempo ha sido como un gran manual de métodos de investigación y uno que dedica mucho al tema de la metodología de investigación cualitativa. Así que esta respuesta que extraemos de acá podemos considerar como una respuesta interesante y que ha ido moldeando la concepción de la metodología de investigación cualitativa en los últimos años, ¿sí? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué responden a esta pregunta? Lo que ellos señalan es que la metodología de investigación cualitativa es la investigación que produce datos a partir de las propias palabras de las personas, sean estas habladas, como estoy hablando yo en este momento, o escritas, ¿sí? Es decir, si yo tuviera un documento en donde les voy contando qué es la metodología de investigación cualitativa, alguno de ustedes podría apelar a la metodología de investigación cualitativa para analizar mis expresiones dentro de ese documento, ¿sí? Recuperando mi habla escrita, ¿sí? Entonces tenemos, ¿qué es la investigación que se produce a partir de las propias palabras de las personas, habladas escritas, pero también es la investigación que se produce a partir de la conducta observable, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que veníamos mencionando en clases previas, les dijimos que la observación es la técnica básica de recogida de datos y es una técnica, por otro lado, transversal, porque la vamos a encontrar, como hoy, dentro del campo de las metodologías de investigaciones cualitativas, y luego vamos a ver que cuando adquiere otras características es la primera aproximación a la investigación dentro de la tradición cuantitativa, ¿ok? Entonces tenemos, volviendo a lo que nos interesa hoy,
tenemos que los datos vienen del lenguaje, hablado o escrito, pero también pueden venir del comportamiento de las personas. ¿Estamos? Lo otro que nos responden Taylor y Botgan, o con lo que intentan caracterizar la investigación cualitativa, es lo siguiente. Dicen que es más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el mundo empírico, ¿sí? Aquí ya nos están introduciendo, nos están anticipando una situación mucho más fuerte, si se quiere, en comparación con los métodos cuantitativos. Que es que el investigador, la investigadora que adopta esta perspectiva, está fuertemente implicado con toda su subjetividad, su ideología, su forma de ver el mundo, en la investigación que va a producir. Y resulta fuertemente afectado por los objetos que son otras personas, generalmente, con los que va a interactuar, ¿sí? Esto, dentro de la tradición cuantitativa, no es que no esté presente, sino que hay mecanismos para tratar de minimizar la influencia de estos elementos, mientras que aquí se abrazan totalmente, ¿sí? El investigador no solamente recoge datos, sino que está implicado con ese mundo con el cual está trabajando, interactuando, interaccionando, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengan presente porque... por la forma también en que ha enraizado la metodología cualitativa en Latinoamérica en particular, van a poder comprender mejor por qué muchos profes de la casa que ustedes van conociendo y que trabajan con metodologías cualitativas, lo hacen de determinada manera y sobre determinadas temáticas. ¿Okay? Una respuesta complementaria a la misma pregunta, que es la metodología de investigación cualitativa, la podemos sacar de un manual general de metodología de investigación bastante bueno, que es el texto de Kasdin. Alan Kasdin es un psicólogo dedicado a la psicopatología de niños y adolescentes, pero que, como desarrollo complementario, siempre ha estado interesado en la formación en investigación de psicólogos y psicólogas, ¿sí? Entonces, hace un par de años, escribió un muy buen manual que se llamaba Métodos de Investigación en Psicología Clínica, que tuvo una traducción al español. Esa traducción hoy es casi como encontrar el Grial, o ganar Senkini, pero bueno, si lo llegan a encontrar en papel, es una compra buena, ¿sí? Es una muy buena incorporación en cualquier biblioteca. En ese manual, Kasdin aborda, en su pretensión de presentar a los alumnos, a jóvenes estudiantes de psicología, distintas estrategias para investigar en el campo de la psicología clínica, aborda particularmente el caso de las metodologías cualitativas, ¿okay? Y él... señala lo siguiente. Dice que la metodología de investigación cualitativa es una aproximación al tema en cuestión sobre la experiencia humana y que centra su interés en informes narrativos, en la descripción, interpretación, en el contexto y en el significado de las cosas, ¿sí? Y introduce una precisión mayor que es que dice que el objetivo de los métodos de investigación cualitativa o el objetivo de un investigador o investigadora que adopta esta estrategia es describir, interpretar y comprender los fenómenos de interés. ¿Ok? Acá ya hay términos que nosotros hemos venido introduciendo en las primeras clases y que caracterizan a los métodos de investigación en general, ¿sí? Solo que van a tener un significado un poco más complejo, ¿sí? La descripción, que es una meta de la investigación en general, está presente en cualquiera de las dos tradiciones más importantes, en las tres tradiciones que estamos viendo en la asignatura, quali, quanti y mixto, ¿sí? Describir el comportamiento de las personas como una de las cosas más elementales, más básicas que podemos hacer, ¿sí? Describir rasgos de personalidad, describir cómo se comporta una comunidad cuando se implementa un nuevo plan social, describir cómo reaccionan los estudiantes de psicología a las clases virtuales, etcétera, etcétera. O sea, es un objetivo básico, ¿de acuerdo? En la metodología de investigación cualitativa, eso está siempre presente. Pero también se agregan otros niveles de complejidad. La pretensión de un investigador o una investigadora cualitativa es poder interpretar qué es lo que está ocurriendo, por qué hacen los individuos lo que hacen, poder comprender. Comprender aquí adquiere quizás un sentido equivalente al de explicar, que es más propio de las tradiciones cuantitativas, ¿sí? El máximo nivel de explicación dentro de la tradición cuantitativa, ya lo hemos comentado antes, es la posibilidad de ejecutar diseños experimentales donde uno puede efectivamente demostrar que existen relaciones causa-efecto, ¿sí? Esa posibilidad aquí no existe. En el territorio de los métodos cualitativos no existe eso porque nosotros no estamos manipulando variables en el sentido experimental,
Pero sí aspiramos y creemos que las herramientas que se usan desde la perspectiva cualitativa permiten comprender fenómenos del comportamiento humano. ¿Estamos? Entonces, simplemente, para ir cotejando, después van a poder tener acceso al PDF en el aula virtual como siempre, pero vayan cotejando los puntos en común entre una definición de 1984, de un manual clásico de método de investigación, esta definición un poquito más cercana en el tiempo para nosotros, de un manual general de metodología de investigación en psicología clínica, y vayan viendo cómo se hace énfasis en lo que dicen las personas, ¿sí? En lo que hacen las personas, el comportamiento observable, pero con diversas estrategias y con matices en relación a lo que van a ver típicamente asociado con los métodos cuantitativos. ¿Estamos? Otra pregunta que nos podemos hacer es si podemos ir caracterizando los criterios, mejor dicho, siguiendo determinados criterios, si podemos ir caracterizando de una manera más precisa a la metodología cualitativa, ¿sí? A los métodos cualitativos. Hay cuatro ejes, o cuatro criterios que ustedes pueden considerar, no son los únicos, si toman otros manuales podrán encontrar otros, pero estos más o menos les resumen los principales aspectos de la metodología cualitativa y los pueden ayudar a ustedes a empezar a puntuar mejor los elementos que vayan recogiendo de la bibliografía que tienen que leer de la unidad, ¿sí? Esos criterios son criterios epistemológicos, metodológicos, técnicos y de contenido. Muy rápidamente nos metemos en cada uno de ellos. Cuando hablamos de criterios epistemológicos, en términos generales, a las metodologías cualitativas la caracteriza el intimismo, ¿sí? ¿Qué implica esto? Implica que son flexibles en la descripción y que le dan mucha importancia al contexto en el que ocurren las cosas. ¿De acuerdo? Asociado con eso, tengan en cuenta que el inductivismo también tiene que ver con que uno está interesado en dar cuenta, en describir, en comprender el caso que tiene enfrente, ¿sí? No tiene la pretensión más fuertemente presente de las metodologías cuantitativas de generalizar lo que descubra, lo que conozca, a otros individuos que compartan características similares, ¿sí? Eso es más propio de las metodologías cuantitativas. Acá nos concentramos en el estudio del caso puntual que tenemos enfrente. Ese caso puede ser, como hacía Freud, que ya lo vamos a ver más adelante, el pequeño Juan, el hombre de las ratas, qué sé yo, un caso puntual, o como hacen en algunos territorios de la neurología, donde se estudia un caso que presenta alguna particularidad extrema dentro de la organización del sistema nervioso central, y cuando se estudia ese caso puntual, o cuando se estudia una familia, o cuando se estudia una barriada, se estudia eso porque se pretende comprender, describir a esa comunidad, a esa barriada, a esa familia, a ese individuo, pero no hay una pretensión de que la información que se obtenga se generalice al resto de la población, ¿okay? Eso no existe acá, o al menos no es el interés primario, ¿vale? Con respecto al criterio metodológico, lo que van a notar como una cosa fuertemente presente en cada una de las estrategias de investigación que integran los métodos cualitativos, es el énfasis en la categorización, en la generación de categorías, ¿sí? ¿Qué implica esto de la categorización o la generación de categorías? Implica que los investigadores, las investigadoras que adoptan este paradigma, tratan de captar la realidad en sus propios términos, ¿sí? Es decir, lo que se está viendo, los datos que yo recojo del análisis del habla, de las personas, de lo que escriben las personas, de cómo se comportan las personas en ese contexto particular, va a ir alimentando mis teorías. Y yo voy a ir teniendo que generar categorías en función de lo que vaya observando para poder facilitarme después el análisis cualitativo de esa información, ¿sí? Entonces, las categorías son una herramienta muy importante de organización de la información que yo voy a obtener básicamente por dos vías. El habla, escrita u oral, el lenguaje escrito u oral, y el comportamiento de las personas en un contexto puntual, ¿sí? Con respecto al criterio técnico, hay una serie de cosas que van a estar como muy presentes en las metodologías cualitativas. Una es la observación participante, que es muy diferente de la observación como la vamos a ver que se adopta en la tradición cuanti. En la observación participante, ustedes ya pueden ir dando
dándose una idea de lo que implica, porque el adjetivo participante ya nos está diciendo que quien observa participa de aquello que está siendo observado, ¿sí? El investigador no está como en una situación de laboratorio, minimizando su interacción con la persona, con el participante o el sujeto experimental si está trabajando con modelos animales. En la investigación cualitativa, el observador, la observadora, participa activamente del fenómeno. Y ya vamos a ver que en algunos modelos de la investigación cualitativa, esa participación se lleva al extremo, ¿sí? Como en el caso, ya les adelanto, del modelo de investigación-acción participativa, ¿sí? Que quizás sea el más prototípico ejemplo de cómo un investigador se involucra fuertemente en aquello que está investigando, ¿okay? Otra cosa que va a aparecer de manera sistemática como técnica utilizada dentro de esta tradición es el uso de la entrevista en profundidad, ¿sí? Aquí hay, en términos operativos, en términos de lo que tiene que hacer una investigadora, tiene que ser muy bueno haciendo esas entrevistas porque de la respuesta de las participantes va a venir todo el material que después va a poder utilizar para trabajar, ¿sí? Y en tercer lugar, material documental. No quiere decir que porque hagamos énfasis solamente en lo observable de los individuos, de las personas, en un contexto particular, o en lo que nos cuentan las personas oralmente o por escrito, no quiere decir que no podamos trabajar en otro tipo de documentos. Cartas, por ejemplo, diarios, por ejemplo, ¿sí? Cualquier material producido por una persona tiene la posibilidad de ser analizado con determinadas técnicas desde una perspectiva cualitativa, ¿sí? No hay problema con eso. Entonces, se pueden hacer básicamente lo que se llaman análisis interpretativos, uno cualifica la información, la interpreta, le da sentido, ¿sí? Pero sepan también que hay algunos segmentos, algunos pequeños espacios dentro de la tradición cualitativa donde uno podría, si lo quisiera, cuantificar algo, ¿sí? Por ejemplo, el análisis de contenido, que es una técnica de uso para trabajar sobre texto, lo que dicen las personas, ya sea una degradación de una entrevista o algo que escribieron. ¿Sí? Ahí hay dos tradiciones, tienen que saberlo. En Argentina hay como más fuerte presencia de la gente que prefiere adoptar la metodología cualitativa de una manera, entre comillas, pura, si se quiere. Entonces los números no tienen un espacio, no tienen un lugar. Y gente que es un poco más pragmática y dice, bueno, yo puedo interpretar información y cuando sea necesario, porque es útil para aportar más comprensión sobre el fenómeno, cuantificar determinadas cosas, ¿sí? El análisis de contenido cuantitativo es una técnica que no es muy compleja, tampoco que haya que hacer una estadística súper así Einstein, pero, es una posibilidad más, en lo que quiero señalar, nada más, ¿ok? Y el último eje, que es el de contenido, es simplemente para hacer énfasis sobre aquello que le interesa particularmente a los y a las investigadores de metodologías cualitativas, o que usan metodologías cualitativas, es que se concentran en los hechos públicos, lo que ocurre en un contexto particular, y los privados, ¿sí? Lo que la gente nos puede revelar cuando nos responde una entrevista en profundidad, por ejemplo, ¿sí? La idea es que uno va progresando en el camino, como dice la filmina allí, que pretende el acceso a los fenómenos mentales, ¿sí? No solamente observamos entonces qué es lo que hacen las personas en una realidad particular, en un contexto particular, sino que a través de escucharlos o de lo que recojamos a partir de una entrevista dirigida por nosotros, también podemos acceder a esa información y reconstruir algo de los procesos mentales de esa persona. ¿Estamos? Denme un segundo, mientras voy pasando de filmina, a ver si tengo preguntas en el chat. No, yo te las vengo siguiendo. Bueno, hagamos un acuerdo, Lucien, cuando te tengas que ir, decime me voy. Sí, no te preocupes. Así yo salgo de esta presentación y puedo meterme a ver qué hay en el chat. Bueno, profesor, repaso histórico rápido, gente. ¿Eh? Alguien quiso hablar. ¿Rocío, puede ser? Sí, que si quieres ya me fijo yo en el chat. Yo, pues, Rocío, a mí pensando que tengo que ir sí o sí, ya no puedo estar escuchando las dos reuniones. Gracias, Rocío. Listo. Genial. Esto es el famoso aprendizaje colaborativo. Ejemplos históricos, rápido, ¿sí?
Si alguien tiene interés en alguna de las cosas que vamos a comentar rápidamente ahora, nada, me tira un tip por audio y si no lo deja por escrito y después lo chusmeamos, ¿sí? Pero empezando por este personaje que seguramente debe ser muy conocido por todos ustedes, todas ustedes, hay muchos aportes del pasado, del uso de técnicas cualitativas que han permitido construir teorías, verdaderos cuerpos teóricos. El caso del psicoanálisis está clarísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Freud? Seguramente todos lo recordarán y lo seguirán descubriendo si están cursando psicopatología, ¿sí? Freud lo que hizo fue estudiar una serie de casos muy peculiares que iban cayendo a su consultorio, ¿sí? Y de alguna manera, entre comillas, los iba sistematizando, los iba describiendo, los iba cualificando, iba buscando de alguna manera algún patrón o algo que les permitiera ir ajustando lo que él pensaba en relación a lo que terminó configurándose como psicoanálisis. Ustedes saben, hagan un repaso, que Freud no siempre pensó de la misma manera, que de hecho hay cosas que intentó desarrollar y que quedaron a mitad de camino, como por ejemplo su famoso proyecto de neurología para psicólogos, pero lo que está claro de su práctica y de lo que uno puede recoger de su lectura es que era un gran observador, y además de alguien que escuchaba muy bien, de la naturaleza del comportamiento humano, y la sistematización de eso a partir de esos escritos que él iba desarrollando, recogiendo datos y pensando, y mirando, y articulando, le fue permitiendo ir ajustando diversos aspectos de de su teoría de psicoanálisis, ¿sí? Un ejemplo prototípico es el pequeño Hans, ¿sí? El pequeño Juancito, como alguno quizás lo conozca, y como es un montón de ejemplos en donde lo que él hace es estudiar un caso muy peculiar, extrae de ese caso algo que a él le interesa y genera una teorización al respecto o lo vincula con algún elemento que ella tenía teorizado al respecto, ¿sí? Ese es un ejemplo muy, muy antiguo. En este caso estamos recuperando un texto de 1909, pero muy, muy presente también, porque el psicoanálisis sigue vigente hasta el día de hoy, en la facultad y en muchas otras unidades académicas de Argentina, y donde ustedes pueden preguntarle a un colega, a un profe, a una profe que trabaje desde esta perspectiva, bueno, ¿cómo recoge datos? ¿Sí? ¿Cómo ajusta sus investigaciones? ¿Qué busca para ver ustedes si pueden encontrar allí un uso en profundidad de entrevista o alguna otra técnica propia de las metodologías cualitativas? ¿Estamos? Uy, ¿me pasé? No, está bien. El psicoanálisis o la psicología no son las únicas que han contribuido con estrategias o con técnicas cualitativas a este campo, a la configuración de este campo, ¿sí? Una gran fuente de aportes viene de una disciplina cercana a nosotros, en su interés por comprender al hombre o a las personas, que es la antropología, ¿sí? En la década del 20 tuvo un particular desarrollo lo que hoy conocemos como antropología cultural de origen británico. Quizás han visto esto, algunos elementos de esto en la materia de antropología, quizás no importa, pero lo importante es que quiero que se queden en claro con la técnica que estas personas comenzaron a desarrollar y que hace que nos consideremos como uno de los aportes más significativos a la configuración del campo de las metodologías cualitativas. En la década del siglo XX, estos antropólogos, mayoritariamente británicos, viajaban y se instalaban en comunidades muy remotas, con culturas muy, muy diferentes, tratando de ir descubriendo cómo estaban organizadas, cuáles eran sus pautas de crianza, estudiando sus vestimentas, estudiando la forma de las jerarquías dentro de esa sociedad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Voy a dejar en suspenso, en paréntesis, la valoración respecto de la mirada de estos antropólogos británicos, ¿sí? Porque en retrospectiva, y ustedes esto lo saben ya por escuelas corrientes de sistema, podríamos incurrir en una especie de presentista si juzgamos a estos académicos, a estas académicas, con las categorías del presente, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, una mirada crítica, hoy sabemos que muchos de esos trabajos desarrollados por varios de esos antropólogos tenían como una finalidad no tan explícita, a veces sí, de
justificar las desigualdades o las asimetrías, ¿sí? Porque el paradigma de máximo desarrollo de una civilización eran las sociedades europeas, y por debajo de esas venían las sociedades más primitivas. ¿Se entiende? Pero vamos a dejar eso entre paréntesis, ¿ok? Porque no es sobre lo que queremos discutir hoy, probablemente lo han discutido en antropología, y si no deberían haberlo discutido ahí, sino que vamos a concentrarnos en lo técnico. ¿Qué técnica desarrollaron estos antropólogos para poder recoger esta información? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, la técnica que desarrolló gente como Malinowski, que está en la filmina que ustedes pueden ver, en sus estudios, por ejemplo, sobre el comercio y otras formas de interacción social en comunidades del Pacífico Occidental, estuvo en lo que llamamos hoy Nueva Guinea, ¿sí? Y lo que hizo después, por ejemplo, Radcliffe Brown, que también estuvo por la zona del Pacífico, pero en otro lugar, en las Islas Andaman, fue lo que hoy entenderíamos como una especie de etnografía, ¿sí? El antropólogo llega a esta comunidad, obviamente es un outsider, es un externo, es blanco, viste de una manera diferente, habla un lenguaje diferente, come cosas diferentes, pero se instala en las cercanías de la comunidad que le interesa y va ganando, a través de sucesivas interacciones, confianza con esa comunidad, hasta, entre comillas, ser aceptado, ser incluido dentro de esa comunidad, ¿de acuerdo? Eso le permitía a estos antropólogos, primero, un registro directo de lo que estaba ocurriendo dentro de esas comunidades, ¿sí? Si yo estoy dentro de una comunidad y dispongo de tiempo y nadie me rompe los quinotos, puedo literalmente estar sentado en una mesa y un cuadernito y ir registrando cómo las madres interaccionan con sus hijos, cómo se organiza el rito de la comida, si hay recolectores, si hay cazadores, si hay jerarquías sociales, todo eso yo lo puedo ir observando si mi estancia es bastante larga, si la comunidad me permite estar ahí y no me llena de flechas, por ejemplo, ¿sí? ¿Está claro? Es lo que hicieron estos muchachos. ¿Okay? Desarrollaron esta técnica que hoy conocemos como estudio etnográfico, en donde el investigador o la investigadora se acerca a una comunidad, gana la confianza de esa comunidad y puede ir describiendo todas las interacciones, todos los comportamientos, incluso puede ir registrando los objetos que se usan, el tipo de ropa, etc. Todo lo que crea que le aporta información para responder a su pregunta de investigación, ¿sí? En el caso de Malinowski, él estaba interesado en la organización del comercio, en la organización social de estas comunidades, y en el caso de Radcliffe Brown, él estaba más interesado en la organización social, en las jerarquías dentro de estas sociedades, ¿sí? ¿Está claro? Pero la herramienta que cada uno de ellos usó es esta que yo les estoy describiendo sucintamente, que se llama etnografía, ¿está? Lo mismo hizo Margaret Mead, que a lo mejor también la vieron en antropología, o la vieron en alguna materia evolutiva, déjenme ver si hay alguien que quiere sumarse, ¿sí? La sumo. A Margaret Mead no le interesaba ni la jerarquía social, ni la organización del comercio, sino que estaba más interesada en las transiciones evolutivas, ¿sí? Por eso a lo mejor la han visto también en alguna de las psicologías evolutivas, ¿sí? Lo que es el desarrollo, ¿no? En los pasajes de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia al mundo adulto, ¿sí? Tiene características muy particulares de muy diferentes culturas, ¿sí? También, mismo tipo de estrategia, etnografía, descripción y acumulación de objetos producidos por esas culturas, fotografía y análisis después de fotografía, ¿sí? Todo esto es lo que va configurando lo que hoy comúnmente llamamos estudios etnográficos. ¿Estamos? Otra disciplina que hizo contribuciones significativas al campo de la metodología cualitativa, es la sociología, ¿sí? En la década del 30, en el ámbito de Norteamérica, hubo un desarrollo de la sociología y con contribuciones a tratar de comprender grandes fenómenos de las sociedades, ¿sí? El ejemplo prototípico que pueden encontrar es el de Clifford Shaw, que es la persona que está en la fotografía central, y lo que hizo Clifford Shaw, que es un buen ejemplo de cómo puede servir las entrevistas en profundidad, es a través de una serie de entrevistas en profundidad a un pibe que estaba encarcelado en una especie de penal para reeducación de adolescentes en conflicto con la ley, diríamos hoy, comillas,
Lo que él trató de hacer era reconstruir el recorrido de ese pibe, es decir, en qué condiciones nació, en qué condiciones creció, qué fue lo que lo llevó a delinquir, a tener problemas con la ley, y por qué terminó donde terminó. ¿Sí? Y analizando ese caso particular, tratar de entender si eso le servía para explicar la influencia de determinados factores en el recorrido de adolescentes dentro de la sociedad norteamericana. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienen acá es un libro que cuando salió publicado generó mucho revuelo porque la conclusión, o una de las conclusiones más significativas del trabajo de Job fue el de advertir a sus pares y a la sociedad en general sobre la importancia de la educación como un elemento que prevenía la caída del sistema de parte de aquellos adolescentes que vivían en condiciones desfavorables, ¿sí? Lo que él advertía es que era la falta de oportunidades educativas, entre otros elementos, podrían explicar por qué este pibe, que en otras condiciones hubiera tenido quizás un desarrollo muy diferente, terminó en el sistema penal norteamericano. ¿Okay? Llega a esta construcción teórica, a esta propuesta, por otro lado, a partir justamente del análisis sistemático de las entrevistas desarrolladas a este pibe en esta cárcel, en este sistema penitenciario. ¿Está? Entonces, es un trabajo muy sistemático, poco frecuente para la época, estaba más asociada con la cuantificación, entrevistas, en sentido más de cuestionarios, ¿sí? Por allí, otro tipo de trabajo. Entonces, desde una perspectiva histórica, se considera que esta también es una contribución significativa a la configuración del campo más amplio de los métodos cualitativos. En este caso, de parte de un sociólogo, ¿sí? En la misma línea, y con otros objetivos o con otras preguntas de investigación, otros sociólogos también norteamericanos estuvieron interesados en el uso de una serie de técnicas muy particulares, que no eran cuantitativas, para estudiar el desarrollo urbano, ¿sí? ¿Cómo se organizan las ciudades? ¿Cómo se dan las segregaciones en las ciudades? ¿Sí? Fíjense el periodo del cual estamos hablando, 1910, 1940, ya había un conjunto de académicos que estaban preocupados por la organización de las ciudades y dentro de las ciudades cómo se daban factores que tenían que ver, por ejemplo, con el transporte público, la recogida de la basura, el acceso a las escuelas, el acceso a servicios en general, ¿sí? Y si eso generaba segregaciones, ¿sí? De desigualdades, ¿ok? Son temas que hoy, de nuevo, están en el centro de campo de investigación y que, por ejemplo, acá en Argentina, en Córdoba, el grupo de Ceci Reina está abordando con alguna de sus líneas de investigación, ¿sí? ¿Por qué es novedosa la aproximación de estos muchachos Park y Burgess? Porque ellos lo que hicieron fue, por ejemplo, si ven en la imagen de la derecha que hay como una especie de mapa al fondo, bueno, usar mapas y empezar a marcar dentro del mapa las cosas que le interesaban a ellos para poder y después ver si eso tenía algún tipo de relación con el tipo de uso que hacían los ciudadanos de ellos, ¿sí? ¿Dónde estaban las escuelas? ¿Dónde estaban los sistemas de transporte público más centrales? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entrevistas, el uso de entrevistas, hablar con la gente, ir a los barrios, conversar con la gente y preguntar, che, ¿qué está pasando? Etcétera, etcétera, ¿sí? De la sistematización del uso de estas diversas técnicas, entrevistas, uso de mapas y un montón de cosas más, surgió este libro que se llama La Ciudad, con recomendaciones para la investigación de comportamiento humano en el ambiente urbano, ¿sí? 1910-1940. ¿Okay? De nuevo, no hay aquí un uso prevalente, predominante, de los métodos cuantitativos, sino que se hizo un uso inteligente de la entrevista y de otros recursos más propios de la investigación cualitativa para poder construir teoría. ¿Okay? En este caso, no solamente para poder construir teoría, sino además avanzar en la recomendación de cómo diseñar mejores ciudades más amigables, ¿okay? Más integradas. ¿Vale? Tenemos entonces acá aportes de psicoanálisis, aportes de la antropología, y venimos viendo aportes de la sociología, ¿sí? Simplemente como un dato de color para ver cuál era la aspiración de máxima de estos sociólogos que mencionaba recién, ellos tenían como meta tratar de desarrollar o promover el desarrollo de una ciencia de la ciudad, ¿sí? Para poder tener ciudades más amigables, más integradas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en esa línea son reconocidos por justamente proponer
esta aproximación metodológica que se llama investigación sociológica urbana. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? O sea que allí tienen otra contribución bien clara de una disciplina que no es la psicología a la configuración del campo de los métodos cuales. ¿Qué pasa después? Entre la década del 40 y el 50, si ustedes recuerdan con un esfuerzo, en escuelas corrientes y sistemas, en ese periodo siempre decimos que es el periodo del dominio de las grandes teorías y los grandes métodos cuantitativos, porque es el periodo donde alcanza su máximo desarrollo todo el conjunto de lo que hoy llamaríamos conductismos. ¿Sí? Son psicologías en donde la conciencia o referentes mentales no tienen lugar, y donde el uso de estrategias experimentales es casi hegemónico, está generalizado, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de conductismo, ustedes recordarán, el de Skinner, el de Tolman, y hay un montón más, no hemos visto todos en escuelas, pero justamente lo que quiero decir es que es un periodo donde hay muchas teorías conductistas, hay otras teorías también, no quiere decir que no existieran otras psicologías, pero el dominio hegemónico del conductismo es fuerte, y en consecuencia, la presencia del uso de métodos cuantitativos está generalizado en todos los centros de investigación, laboratorios y universidades, al menos del ámbito anglosajón. ¿Okay? Entonces, eso hace que quizás, en el campo específico de nuestra disciplina, la psicología, los métodos cuales queden un poco en segundo plano, o muy, muy, muy relegados. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es simplemente para que entiendan que no ha habido una progresión lineal del uso de los métodos cualitativos en el campo de nuestra disciplina, en el campo de la psicología, ¿sí? Sino que es más bien como un proceso que tiene altas y bajas. ¿Okay? En este momento del tiempo, de cada 40 al 50 del siglo XX, está en baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un dominio hegemónico de los diversos tipos de conductismos y del uso generalizado de metodologías experimentales. ¿Vamos? No obstante, hay algunos ejemplos que podemos rescatar. ¿Sí? Quizás recuerden a Carl Rogers, si no, los aliento a que traten de conocer un poquito más sobre esta figura. Rogers es uno de los referentes de lo que ustedes conocen como tercera fuerza en psicología, ¿sí? En psicología humanista, o la psicología centrada en las personas, ¿sí? En el caso de Rogers, es interesante porque es uno de los que ayuda a configurar este espacio, este movimiento de la psicología, con cierto desencanto de su formación previa como conductista, ¿sí? No obstante, algunos elementos los tiene incorporados, como su pretensión de encontrar algunos patrones en la investigación, entonces hace algunos desarrollos que hoy podríamos decir que están a mitad de camino entre una aproximación cuantitativa y una aproximación cual, ¿sí? ¿Qué le interesaba a Rogers particularmente? A él le interesaba saber qué peso tenía el lenguaje en los procesos de psicoterapia, ¿sí? Si era algo que podía obstaculizar o favorecer el proceso de psicoterapia, y si en última instancia en esa línea hacía que una psicoterapia fuera efectiva o no. ¿Okay? Recuerden que Rogers termina desarrollando lo que hoy conocemos como terapia centrada en el cliente, ¿sí? Con una mirada diferente de la aproximación quizás más centrada en lo patológico, que es la que nos propone el psicoanálisis, o las miradas de los primeros intentos dentro del campo de la psicología clínica provenientes del conductismo, ¿sí? En el desarrollo de estos estudios del uso del lenguaje en la psicoterapia hace aportes que también tienen que ver con lo que llamaríamos fuertemente investigación cualitativa, ¿sí? Uso del lenguaje para comprender un fenómeno, en este caso, cómo funciona la psicoterapia. ¿Estamos? En este caso estamos... ¿Sí? Ahí tenés una pregunta de Lorenzo que dijo que fundó, ya se lo contestaron, el tercer qué, la tercera fuerza. La tercera fuerza, gente, esto es nociones básicas de escuelas corrientes y sistemas, ¿sí? ¿Cuáles son las primeras fuerzas, o las fuerzas predominantes? Psicoanálisis por un lado, el conductismo por el otro, ¿sí? En la década del 40 y 50, un grupo de personas, en el ámbito particularmente norteamericano, están desencantados con esas dos tradiciones y empiezan a configurar cada uno por su lado miradas alternativas de la psicología que algunos autores, particularmente cuando tienen que escribir textos de historia de la psicología, tienden a congregar dentro de esta figura de tercera fuerza, tercera posición en psicología, ¿sí? Uno es Rogers, el otro es Maslow, ¿sí? Son nombres que seguramente les tienen que sonar, gente, porque lo tienen que haber visto antes, y si no, de verdad,
los tiene que estimular a tratar de conocerlos un poquito más, porque configuraron parte de la psicología contemporánea, y se los van a encontrar presentes en mayor o menor medida en algún campo, ¿sí? Por ejemplo, hoy hablar de psicoterapia, hay algunas corrientes en psicoterapia que están redescubriendo a Rogers, ¿sí? En cuanto a sus desarrollos técnicos o en cuanto a sus aportes. Y en el caso de Maslow, que es más conocido por su propuesta de pirámides de necesidades, ¿sí? La van a encontrar por allí muchas veces mencionado en qué sé yo, en materias del área organizacional, laboral, ese tipo de cosas, ¿ok? A Maslow también en introducción a la psicología, donde ven motivación como constructor. Bueno, nada, en eso, eso es tercera fuerza, ¿ok? Otra cosa que los congrega a estos muchachos en esta denominada tercera fuerza es que no creen cada uno por su vía, porque no es que configuraron una escuela propia, ¿sí? Pero cada uno no cree que el comportamiento de las personas esté determinado como queda explícito en las propuestas de psicoanálisis o de conductismo, ¿sí? Que tiene una mirada del hombre determinista, ¿sí? En el caso de, y eso además implica concepciones muy diferentes de lo que se va a hacer después como práctica psicológica. Si en el caso de Rogers, él no habla de paciente, habla de cliente, ¿sí? Le da un rol más activo a quien introduce un proceso de psicoterapia, y además la figura del terapeuta no tiene una relación asimétrica como en otros procesos psicoterapéuticos de otras tradiciones, ¿sí? Donde el terapeuta es el que siempre la tiene clara, y vos, pobre paciente, bueno, nada, dependés de cuánto te ilumine ese terapeuta en tu proceso, ¿sí? En la terapia centrada en el cliente, o en este tipo de tradiciones que están englobadas dentro de lo que llamamos tercera fuerza, es una relación más horizontal, ¿sí? Terapeuta y cliente, o usuario, usuaria, están en el mismo nivel, se acompañan, van descubriendo qué es lo que puede hacer, y lo que se hace énfasis también por allí es no tanto trabajar en lo patológico de la persona, en lo que le falta, dirían algunos, sino decir, bueno, esta persona tiene capacidad, tiene potencial para poder ser mejor. Bueno, ¿qué podemos hacer para que alcance su máximo potencial? ¿Estamos? Déjenme ver que hay alguien que creo que se quiere sumar a esta llamada. Bueno, estamos hasta acá, dejamos a Roger un ratito, y nos metemos con otro psicólogo que tuvo una mucha más fuerte influencia en la configuración del campo de las metodologías cualitativas que Rogers, y de hecho él define una herramienta que al día de hoy es una herramienta central dentro de las metodologías cualitativas, que es el paradigma de investigación-acción, ¿sí? Kurt Lewin. Quizás el nombre le suene, quizás no. Kurt Lewin está considerado dentro de las grandes figuras de la psicología de la Gestalt. ¿Recuerdan la psicología de la Gestalt? ¿Sí? Era un grupo de psicólogos interesados en una especie de psicología de la conciencia, al menos inicialmente, y que en ese interés desarrollaron muchos trabajos sobre percepción. ¿Se acuerdan? Kohler, Koska, Berdheimer, y Kurt Lewin está dentro de ese grupo, nada más que él tiene un desarrollo un poco más extraño, más particular. Pero es parte del grupo de esos psicólogos alemanes que empezaron a desarrollar esta nueva psicología que se llama psicología de la Gestalt, y que por la irrupción del nacionalsocialismo y por la complicación del panorama social en Alemania, tuvieron que emigrar tempranamente, ¿sí? Muchas de estas grandes figuras de la psicología de la Gestalt eran judíos, ¿ok? Entonces eran un blanco central de el movimiento nacionalsocialista cuando estaba recién desarrollándose en una Alemania y en una Europa central muy convulsionada, y obviamente después, a medida que pasó el tiempo y Hitler y sus seguidores llegaron al poder, la cosa se complicó mucho más. En ese proceso, muchos tuvieron la capacidad de poder ver que la cosa se estaba complicando y que podía estar en riesgo su vida, incluso algunos, bueno, lamentablemente ya incluso habían sido expulsados del sistema académico alemán, etc. Entonces, tomaron la decisión de emigrar, ¿sí? Algunos como Freud, ustedes lo saben, terminaron en Inglaterra, ¿sí? Y los gestálticos, por lo menos sus referentes más importantes, terminaron en Estados Unidos, ¿ok? Además, a él lo pueden conocer también por psicología social, porque Kurt Lewin hace
dentro del paradigma de la investigación-acción, grandes contribuciones al campo de la psicología social. Sí, sí, a eso yo los dejo aquí, me voy a la otra reunión, y Rocío, te cedo el manejo del chat, mil gracias, nos vemos pronto. Sí, sí, profe. Bueno, retomamos en donde dejó Silvina. Les decía, Lewin es un gestáltico, pero es un gestáltico también muy particular, es muy difícil de clasificar por la gran cantidad de trabajos que hizo, pero sí está claro dentro de todas las cosas que hizo que para quienes están particularmente interesados en el campo de la psicología social, Kurt Lewin es como una especie de padre de la psicología social, porque ayudó a configurar de manera significativa el campo. Tanto desde lo técnico, con el paradigma de investigación-acción, que ya le voy a describir rápidamente en qué consiste, como desde lo teórico, o desde los temas que él abordó, ¿sí? Por ejemplo, en el filmino ustedes tienen allí, dice, la investigación-acción y los problemas de las minorías, ¿sí? ¿Por qué le interesaba este tema, entre muchos que le interesaban a Kurt Lewin? Porque Lewin, cuando llega a Estados Unidos desde Alemania, llega desde una cultura, y unos modos de producción, un contexto, un lenguaje muy diferente a la cultura, los modos de producción y la forma de trabajar y de vivir de la sociedad norteamericana de la década de 40-50. ¿Sí? Entonces hay un choque importante para estos académicos alemanes que primero tienen que hacerse un lugar, mostrar que son tan buenos como sus pares norteamericanos, vencer la barrera del idioma, y trabajar, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, Lewin es parte de una minoría, ¿sí? Y siente como minoría todas las dificultades que otras minorías podrían estar experimentando en la sociedad norteamericana, ¿sí? Entonces, desarrolla una estrategia, que se llama esta estrategia se llama investigación-acción, como modo de aproximarse al estudio de las minorías, de los problemas que enfrentan las minorías, y como modo de aproximarse a temas de la psicología social en general, ¿sí? Y lo que caracteriza a la investigación-acción es el hecho de que tiene un proceso recursivo, ¿sí? Si ustedes ven la figura 3, ahí es una figura original, es la figura del paper original, del primer paper de Kurt Lewin, en donde da a conocer el uso de esta técnica para abordar un fenómeno, ¿sí? Esa forma de esquematizar el proceso de investigación-acción se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? Hoy se habla del proceso recursivo, se habla del proceso en espiral. Lo que se quiere señalar es que a medida que uno avanza en la investigación puede detenerse, ver cómo están las cosas y ir tomando diferentes decisiones al respecto, que pueden retroalimentar el proceso de investigación y hacer que esa investigación incorpore nuevos elementos, deje de lado otros. Es muy diferente de la secuencia típicamente lineal que seguimos en la investigación cuantitativa, donde uno define la pregunta de investigación, define los instrumentos para recoger los datos, ejecuta la recogida de datos, y luego se sienta a procesar los datos y se acabó, ¿sí? Es bien lineal, se terminó. En investigación-acción, propuesto originalmente por Lewin, lo que uno hace es un proceso recursivo. Avanza con una pregunta de investigación sobre una realidad particular, descubre algo, se planta, hace análisis, hace ajustes, y vuelve a avanzar. Y así permanentemente, ¿sí? Este modelo atraviesa toda la producción de la investigación cualitativa en psicología social y en otros campos de la psicología también, y de hecho, particularmente en el campo de Latinoamérica, ha tenido como una vuelta de tuerca, y tenemos lo que se llama investigación-acción participativa, ¿sí? Donde el investigador no solamente describe a través de este proceso recursivo las modificaciones que experimenta una comunidad, un barrio, una familia, lo que sea, sino que además participa activamente en el logro de algunos objetivos propuestos por esa comunidad, ¿sí? ¿Okay? Por eso van a entender por qué muchos colegas, como les decía yo al principio, en Córdoba, en Argentina y en Latinoamérica, adscriben al paradigma de investigación-acción participativa porque les permite estar involucrados activamente en los fenómenos sociales que les interesan trabajar. Si están trabajando sobre el impacto de un programa de desarrollo para una comunidad, una barriada, van a ver que no solamente están allí recogiendo datos con cualquiera de las técnicas que podemos ir discutiendo, la entrevista en profundidad, la observación participante, etcétera, etcétera, sino que además probablemente estén activamente colaborando en el logro de las distintas metas que esa comunidad se impuso, ¿sí? ¿Qué sé yo? Puede ser que un día te toque ser albañil. Y bueno, estás ahí pasando ladrillos con el resto de los integrantes de ese barrio mientras estás recogiendo información desde otro lado, ¿sí? Ese sería el extremo de la investigación-acción y se llama investigación-acción participativa. Okay.
Ya vamos a ver más ejemplos en las próximas clases. Profe. Dime. Ahí preguntaron sobre Lewin, ¿qué paradigma, perdón, se me cortó justo? No sé si se refiere al paradigma que fundó, no sé bien a qué se refiere. Él hace uso de lo que llamamos investigación-acción y dentro de los múltiples aportes que hizo a la psicología, ayudó a configurar lo que hoy conocemos como psicología social. ¿Ah? No sé si eso responde a la pregunta, no sé quién hizo la pregunta. Ah, ahí puso Luciana que ya lo entendió cuando terminó de explicar. Era lo de investigación-acción. Perfecto. Lo que, como técnica, lo que aporta es la investigación-acción, ¿sí? Como marco teórico, tiene un montón de desarrollos que algunos han quedado ya relegados por el paso del tiempo y otros por allí cada tanto son resignificados, son recuperados por nuevos psicólogos sociales o psicólogos políticos incluso, ¿está? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Pero, ¿por qué lo rescatamos hoy? No tanto por lo teórico, sino por lo técnico. Y lo técnico es una técnica específica del campo de la investigación cualitativa desarrollada por un psicólogo, o sea, desarrollado dentro de nuestra psicología, dentro de nuestra disciplina, ¿está? Y que incluso ha trascendido las barreras de la psicología. Hoy hay antropólogos, hay sociólogos que usan el paradigma de investigación-acción, y es un desarrollo psicológico. ¿Estamos? ¿Ok? Recuerden que yo siempre voy a hacerles defender un montón los aportes de nuestra disciplina, ¿sí? Estamos en un campo muy competitivo y cuando se habla genéricamente de ciencias sociales se tiende a borrar la contribución específica de la psicología, que es mucha y muy variada, ¿sí? Otro aporte interesante viene del campo de la salud mental y de una forma de trabajo muy interesante que desarrolló Erving Goffman, ¿sí? Acá coincide una serie de factores que facilitaron un poco el trabajo de Goffman, ¿sí? En la década del 60 se produce, vieron que les venía diciendo que la historia, entre comillas, de los métodos cualitativos tiene altibajos. A veces está pum para arriba, otras veces como en la década del 40 y 50 está relegada, pero no quiere decir que no se hagan cosas. Fíjense que venimos de mencionar a Lewin y su gran contribución, y es justo en el momento en donde el conductismo está pegando más fuerte, ¿sí? Pero Lewin estaba trabajando. ¿Okay? Y como él, por ejemplo, Carl Rogers también. ¿Estamos? Pero en la década de 60 hay como un desencanto general con los métodos cuantitativos, y en el caso particular de nuestra disciplina, ustedes recuerden, empieza a surgir la psicología cognitiva, ¿sí? Empiezan a preguntarse otras cosas y empieza a ponerse tensión muchos aspectos que se daban por sentado, por seguros de las teorías conductistas, ¿sí? Entonces, es un momento en donde las métodos cualitativas empiezan a resurgir lentamente, y eso motiva, promueve trabajos originales muy interesantes. Por ejemplo, el que desarrolla Goffman, ¿sí? Que termina la publicación de este libro que se llama Silos, ¿sí? Que es un estudio de la vida diaria de un típico hospital mental norteamericano, ¿sí? No sé si han tenido oportunidad de ver películas ambientadas en ese periodo, pero se trata de instituciones, se trataba, por suerte ya están un poco desarticuladas, ¿sí? Pero las instituciones de salud mental prototípicas en Norteamérica, en la década de 60, todavía eran esos grandes edificios muy despersonalizados, con los pacientes totalmente concentrados allí y con muy pocas posibilidades de que se hiciera dentro de esas instituciones trabajos de rehabilitación o de recuperación de esos pacientes, ¿sí? Eran más bien como depósitos, ¿ok? Con muchos componentes en términos de su organización similares a los de una institución carcelaria, tal vez incluso, ¿sí? Muy, muy, muy mal diseñado, muy mal organizado. Bueno, todo eso que hoy sabemos más fuertemente y que quizás asociamos con la descripción que nos queda de ver alguna película al respecto, en realidad fue sistematizado y abordado de manera más profunda por Erving Goffman, aprovechando que él era como una especie de residente dentro de una de estas instituciones. Entonces lo que se dedicó a hacer fue a estudiar la vida diaria, o sea, ¿qué pasa en un hospital mental de esta característica? Registrar las interacciones entre pacientes entre pacientes entre sí, de distintas patologías, entre médicos y enfermeros, enfermeras, el personal de apoyo, entre ellos y los pacientes, o sea, todas esas interacciones, la característica, la naturaleza, los contextos, los lugares, todo lo que iba ocurriendo, la organización del espacio, todo eso lo fue registrando, ¿sí? Y termina con una radiografía bastante chocante, bastante reveladora, sobre la organización de ese tipo de instituciones, ¿sí? Que
junto con otros elementos que se van presentando en la década de 60, empiezan a desarticular un poco esta forma tradicional de organización de estos espacios de salud mental. ¿Sí? O sea que estamos frente a una obra muy interesante, no solamente por la resolución técnica, es decir, cómo hizo este chango para dar cuenta de la organización y las dinámicas dentro de la institución de salud mental, sino por los efectos que su trabajo, junto con otros elementos, tuvieron sobre el futuro desarrollo de los servicios de salud mental en Estados Unidos. ¿Okay? El texto de Goffman se puede encontrar en muy diversas versiones, incluso traducido al español, así que si a alguien le interesa esa mirada, desde un punto de vista histórico, se la recomiendo, porque la verdad que es una bibliografía muy, muy interesante. Y como les dije, abrió la puerta a un montón de estudios más que pusieron en tensión la forma en que pensamos los servicios de salud mental desde entonces. ¿Okay? Luego creo tenemos que... un... Sí, decime. Tengo entendido que para hacer esa investigación tuvo que hacerse pasar por un paciente del mismo hospital psiquiátrico, ¿puede ser? Eso lo dejo para que lo exploren ustedes, para ver si eso es un mito, o si simplemente aprovechó que estaba allí haciendo algún tipo de práctica y sacó información para poder sostener, ¿sí? Chusmen, a ver qué averiguan, si es mito, que se ha ido agrandando con el tiempo, o si hay algo de realidad en eso que mencionas, ¿okay? Lo que sí les tiene que servir a ustedes, porque ustedes, muchos de ustedes van a optar por la, como forma de egreso, por la realización de prácticas en instituciones, ¿tá? Entonces, y van a tener que hacer un informe al respecto. Bueno, si están considerando esa forma de egreso, me parece que no deberían perderse la oportunidad de tratar de encontrar el libro de Goffman para que ustedes tengan pistas respecto de cómo pensar el ingreso en institución y cómo aprovechar el paso de uno como residente, como practicante dentro de una institución que se dedica a la salud mental para poder saber más sobre la organización de esa institución y sobre las concepciones de salud mental y sobre las cosas que inciden sobre el bienestar de las personas. ¿Tá? Tómenlo como un tip, porque... no sé si tienen muchas oportunidades después de ver este, que es un clásico este libro, ¿sí? Este trabajo es un clásico. No sé si tienen muchas oportunidades más de ver el aporte de Goffman y otros, quizás en psicología sanitaria, cuando discuten el tema de los dispositivos de salud mental, haya alguna aproximación a esto, la verdad que no sé, pero si están justo en psicología sanitaria cursándola activamente, pregúntenme, profe, no sé a quién tendrán el profe, si a Mati Dreisig, a la titular, la profe Unzinger, qué sé yo, consulten a ver si parte de este material es conocido y si no, qué otras miradas tienen, sobre todo en nuestro contexto a la luz de la sanción de la ley de salud mental, ¿sí? Que si bien es algo relativamente reciente en nuestra historia, en su fundamentación recupera críticas o discusiones sobre la organización de la salud mental de dispositivos como este que analizó críticamente Goffman en su momento. ¿Estamos? Y vamos a saltar a la década de 80. Nuevo incremento del interés por la investigación cualitativa en psicología, también considerando otros elementos que se venían desarrollando por fuera de la psicología, ¿sí? Como modificaciones importantes en las distintas formas de entender la ciencia, la epistemología de la ciencia, ¿sí? Consolidación de las relaciones de la psicología con otras disciplinas que permitió un ida y vuelta entre técnicas, conceptos, teorías, entre la psicología y la sociología, la psicología y la antropología, y otras disciplinas de las ciencias sociales. ¿Okay? Para poder entender entonces este último pico de desarrollo, podemos plantearnos lo siguiente. ¿Qué elementos han contribuido al desarrollo de los métodos cualitativos? ¿Sí? Acá les voy a dar dos respuestas posibles, ¿sí? Siguiendo un poco el ejercicio del principio de la clase. Una es de Jonathan Potter. Jonathan Potter es un psicólogo que se dedica a la aplicación de métodos cualitativos en el campo de la psicología clínica, y en un capítulo dedicado justamente a los aportes de los métodos cualitativos a la psicología clínica de una enciclopedia que es del 98, de métodos de investigación, él lo que dice es que contribuyó en su momento al desarrollo de los métodos cualitativos la noción de que los métodos cuantitativos que tradicionalmente se enseñaban y se desarrollaban en distintos centros, laboratorios y universidades
europeas y norteamericanas no eran o no habían demostrado ser exitosos en aportar avances significativos e importantes para entender el comportamiento humano, ¿sí? Una es esa, limitaciones, ¿sí? Segundo, que se los acabo de mencionar, es que desde la década de 50 hasta la fecha en que él hace esta afirmación, fines de los 90, hubo muy diversas propuestas de filosofía de la ciencia o de epistemología de la ciencia, de concepciones de la ciencia. Con lo cual, se abre más el juego para perspectivas que buscan más que explicar, comprender o describir fenómenos, ¿sí? Y lo otro que también se los acabo de mencionar es que Potter señala que, por suerte, la psicología no se cerró a las contribuciones o a los aportes de otras disciplinas que también ya tenían quizás un poquito más de tradición en el desarrollo de métodos cualitativos como la sociología o la antropología. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ese ida y vuelta, más las limitaciones para poder resolver preguntas importantes sobre el comportamiento humano de parte de los métodos cuantitativos, más la explosión de diversas formas de comprender la filosofía de la ciencia, pudieron, según Potter, haber contribuido a que los métodos cualitativos tuvieran un segundo empujón. ¿Está? ¿Estamos? Volvemos a Kasdin, que es el autor que mencionamos al principio cuando tratábamos de resolver la pregunta sencilla de qué son las metodologías cualitativas. Bueno, Kasdin, en ese mismo manual, agrega lo siguiente. Dice que, por un lado, había mucha insatisfacción y mucha reacción de la comunidad en psicología en particular a la investigación cuantitativa como se la concebía y como se la ejecutaba regularmente en institutos, laboratorios y universidades, ¿sí? Segundo punto, aportando un poco más de precisión respecto de la mención de Potter, él dice que hay una fuerte influencia de perspectivas filosóficas que, a diferencia de otras que venían dominando el escenario, se concentran más en describir qué es lo que hacen las personas, qué piensan las personas, se concentran más en el significado, en el análisis de las intenciones, en el propósito, en el contexto en que las personas hacen lo que hacen y piensan lo que piensan y sienten lo que sienten, y que esto por allí encuentra su mejor representante dentro de estas nuevas tradiciones filosóficas en la fenomenología, ¿okay? Que va a ser una tradición que va a alimentar mucho, desde lo filosófico, desde la concepción de ciencia, a la metodología cualitativa más contemporánea, ¿sí? Y lo tercero que él agrega es la influencia de tradiciones de investigación en donde el investigador o la investigadora participa y elabora el tema en cuestión con gran detalle, ¿sí? Un poco anticipando esto que yo les mostré recién cuando hablábamos de la contribución de Lewin como desarrollo extremo de lo que es eso, que es la investigación en acción participativa, justamente. El investigador participa activamente de aquello que quiere investigar, de aquello que quiere describir o comprender. ¿Estamos? Es decir que elementos que pudieron haber contribuido al último impulso que estamos viendo a las metodologías cualitativas tienen que ver con limitaciones que podemos ascribir a los métodos cuantitativos para dar cuenta de aspectos complejos del comportamiento humano, irrupción de nuevas tradiciones filosóficas, particularmente de la fenomenología, ¿sí? Y una mayor inclinación de los investigadores o investigadoras a participar del fenómeno en el que están investigando. ¿Estamos? Más o menos a grandes rasgos, para resumir. ¿Estamos? Saltemos entonces a describir rápidamente cuáles son aspectos que inspiran a los métodos cualitativos, ¿sí? Algunos ya los fuimos desarrollando, así que los voy a ir pasando rápidamente. Uno es la concepción múltiple de la realidad, por lo menos hay dos, ¿sí? La mía como investigador y de las personas con las que estoy investigando. Y después habrá una interacción entre esas concepciones para que yo pueda después plasmar en mi informe, en mi trabajo, qué es lo que estoy viendo de esa situación, ¿sí? Segundo, comprensión. Recuerden, en la tradición cuantitativa, vamos a ver, la meta es la explicación, ¿sí? Y el modelo máximo para el cual uno pretende llegar a ese nivel de explicación es a través de trabajos con estrategias experimentales y la manipulación de variables independientes y la formulación de hipótesis de causalidad, ¿sí? Eso, en esta tradición no existe. Lo que acá inspira la investigación cualitativa es la pretensión de comprender qué es lo que está ocurriendo. Y para comprender no necesito manipular variables, simplemente necesito prestar atención a lo que dicen, piensan, sienten, o cómo se comportan las personas en un determinado contexto. ¿Okay? Tercer aspecto que es bien prototípico de las metodologías cualitativas es que investigador, investigadora y objeto, muchas veces un sujeto, ¿sí? Otra persona, se interrelacionan y se influyen mutuamente.
¿Sí? Este aspecto está presente en todas las tradiciones, solo que cuando lo vamos a ver, cuando abordemos los métodos cuanti, vamos a ver que allí un investigador, por ejemplo yo, que generalmente hago más apoyo en ese tipo de tradiciones, tomo medidas de control para que eso no influya en el fenómeno que estoy investigando. ¿Sí? En las metodologías colectivas eso no existe. Se asume de entrada que voy a estar interrelacionando, interaccionando, interactuando, influyendo realmente con las personas con las que voy a estar trabajando. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué más? Ya lo dijimos también en la introducción. A esta tradición le interesa el caso puntual, el caso individual. Puede ser Pancito, como decía Freud, puede ser un paciente neurológico con características muy particulares, como los que investigaba Oliver Sacks, por ejemplo. Puede ser una familia, puede ser una comunidad. ¿Está? Mientras lo tomemos como un caso individual y nuestra pretensión solamente tenga que ver con conocer ese caso individual, vamos a estar dentro de lo que considera la tradición cualitativa como conocimiento de carácter ideográfico, ¿sí? Por la naturaleza de lo que hacemos en nuestra pretensión de describir qué es lo que hacen estas personas, comprender qué es lo que hacen estas personas, no estamos en condiciones de identificar claramente causas y efectos. Eso corresponde a otra tradición, gente. Típicamente a la tradición experimental o cuantitativa, si se quiere, ¿tá? Y lo otro es que los valores de las personas, lo que creemos en las personas, nuestras ideologías, están implicados en la investigación, ¿sí? Siempre están implicados, insisto con este concepto, pero en las tradiciones cuanti hay mecanismos para tratar de ponerlos en suspenso, protegernos de la influencia de esas variables, y acá no, acá están presentes, ¿sí? Si yo soy un investigador y soy un investigador, qué sé yo, de izquierda, eso va a estar presente en la forma en que yo pienso en mi investigación, cómo me acerco a la comunidad y en lo que pretendo entender de la comunidad, ¿sí? Y probablemente lo haga explícito, lo comente sin ningún problema, ¿sí? Y a lo mejor eso también incide sobre los modos de pensar la comunidad, sobre sus interacciones sociales, sobre su organización jerárquica, sobre sus modos de producción, si se trata de una comunidad que tiene algún elemento de producción, etcétera, etcétera. Y no pasa nada. Forma parte de de este paradigma de investigación. Por eso, como les decía hace un rato, van a entender por qué particularmente la tradición de la investigación, acción participativa, está fuertemente desarrollada en Latinoamérica, ¿sí? Porque nuestros psicólogos comunitarios, nuestros psicólogos sanitarios, nuestros psicólogos sociales, buena parte de ellos están interesados en entender qué puede hacer que una comunidad salga adelante, se desarrolle mejor, ¿sí? Y están comprometidos en el logro de los objetivos de esa comunidad. Entonces, este paradigma le cierra por todos lados, porque permite generar conocimiento y al mismo tiempo que permite generar conocimiento, les permite operar a la par que los integrantes de esa comunidad en el logro de las metas de esa comunidad. ¿Está? ¿Qué otra cosa caracteriza a la metodología cualitativa? Bueno, saber que la fuente principal y directa de los datos son situaciones naturales, ¿sí? O sea, vamos a tener que estar en la comunidad para saber qué dice la gente, qué piensa la gente, qué hace la gente, ¿sí? Si yo los tengo que llevar a un aula de la facultad o a uno de los laboratorios de la facultad, ya no es una investigación cualitativa, ¿sí? O podría llegar a ser una investigación mixta si introduce algunos elementos, pero no es cualitativa pura, ¿sí? La investigación cualitativa se da o se genera o se desarrolla en situaciones naturales. ¿Estamos? Como hizo Goffman. La situación natural de él era la dinámica dentro de una institución de salud mental, ¿sí? O como hacen algunas colegas que ustedes ya conocen, tal vez, de psicología sanitaria o de psicología social, que trabajan con comunidades. De hecho, una gran dificultad que ha impuesto la pandemia para muchas de esas líneas de trabajo es que estamos en nuestras casas, entonces es muy difícil hacer investigación cualitativa vía Meet, vía Zoom. ¿Tá? Podemos hacer algunos rudimentos, qué sé yo, una entrevista, pero no es lo mismo que estar en la situación real, ¿sí? Esto ya fue abordado el año pasado, cuando fue el Congreso de Psicología, muchos colegas del campo de la psicología social de la casa, que trabajan con paradigmas cualitativos, anticipaban ya las dificultades que estaban teniendo en la ejecución de sus trabajos. Y este año otro tanto, seguramente, ¿sí? Y hay modificaciones, sí que las hay, ¿sí? Como
la resignificación de lo virtual como una herramienta para acceder, aunque sea a un recorte de esas situaciones naturales. Pero bueno, el efecto, el impacto sobre la calidad y la cantidad de trabajo de nuestros colegas más afines a este tipo de paradigma se van a ver rápidamente en los informes y todo lo demás que van a tener que producir. ¿Okay? Eso para que lo tengan presente. Segundo punto, el investigador se convierte en el principal instrumento de recogida de datos, investigador o investigadora. Así es, ¿sí? Somos nosotros los que observamos, obviamente nos podemos ayudar con la tecnología, podemos llevar una cámara si hace falta, pero el instrumento básico de recogida de datos es el investigador en el territorio, escuchando, entrevistando, observando, registrando lo que ocurre, ¿sí? Hay incorporación de conocimiento tácito, ya lo mencionamos recién, o sea, lo que yo pienso, mis prejuicios, mis sesgos, mi ideología, mi forma de ver el mundo, que yo, va a estar presente allí, y no tengo por qué ponerlo en suspenso, ¿sí? Simplemente estar revertido de ello. Y aparte porque voy a estar atravesado, permeado por también los sesgos, las ideas, las ideologías de las personas con las que tengo que trabajar en esa comunidad, ¿sí? Otra característica es que las técnicas de recogida de datos son abiertas, ¿sí? Ustedes pueden proponer un par de estrategias, pero pueden, no sé si sentí un ruidito y no sé si es alguien que está pidiendo que se ha metido, no. Vuelvo a la presentación. Las técnicas recogidas de datos dentro de un plan cualitativo son abiertas, gente. Es decir, yo puedo arrancar con la entrevista, puedo pasar a la observación participante, puedo hacer un registro etnográfico prototípico, o sea, hay un montón de opciones y no necesariamente tengo que respetar la secuencia propuesta ni nada, sino que la realidad, la situación natural me va imponiendo sus reglas y yo me voy acomodando a ellas y no pasa nada. ¿Ok? ¿Estamos? Segunda característica es el mostrar intencional. Yo elijo una comunidad por familiaridad, porque me interesa la dinámica que tienen, porque me preocupa el problema social que están enfrentando, qué sé yo, a lo mejor alguno de ustedes vive en Tras la Sierra y fue particularmente afectado por los incendios, y quiere aprovechar la oportunidad para hacer una investigación sobre la organización social de una pequeña comunidad que vive en la Sierra de Córdoba. No pasa nada, gente, ustedes eligen esa comunidad porque están allí, porque la temática les interesa, porque los atraviesa personalmente, etcétera, etcétera, no hay ninguna dificultad, ¿está? Tercer punto, análisis inductivo de los datos, esto ya lo dije al principio, o sea, los datos se analizan para descubrir, describir, comprender el caso puntual, nada más. Si luego alguien, leyendo ese documento, trata de obtener algún tipo de idea más general sobre qué podría ocurrir en otras situaciones similares, está bien, pero no es el propósito de la investigación original, ¿sí? ¿Ok? Si yo quiero leer el texto de Goffman para entender algo sobre la organización de las instituciones de salud mental en ese periodo que trabajó, y pretendo generalizarlo a mi comprensión sobre la organización del sistema de salud mental, está bien, lo puedo hacer como lector, como investigador, pero no era la pretensión original de Goffman. Goffman quería dar cuenta de esa situación puntual, ¿sí? Cómo se elaboraba en la institución de salud mental, pibito, qué sé yo. ¿Ok? Después obviamente uno puede agregarle ciertas complejidades cuando sentado y ya con todos los datos procesados dice, bueno, ahora me llega la oportunidad, puedo escribir un libro, y a lo mejor con el libro genero un cambio de conciencia o ayudo a modificar una concepción dentro de las políticas de salud mental, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero inicialmente uno trata de entender el caso puntual, ¿no? Avancemos. Les tiene que ir quedando claro ya que entonces que la teoría se genera a partir de los datos de esa realidad en la que ustedes se están metiendo. No quiere decir que van sin teoría, ¿sí? Pero sí quiere subrayar lo siguiente. La realidad va a ir marcándole a ustedes elementos que van a tener que ir considerando, incorporando dentro de lo que estén pensando sobre el fenómeno que querían conocer, ¿sí? Quizás esto se ve más claro cuando vuelvan sobre el diagrama de Kurlewin, esa noción de que la investigación-acción es como un proceso recursivo, ¿sí? Yo avanzo con ciertas ideas, recojo información, paro la pelota, para usar una metáfora futbolística, ajusto lo que tengo que ajustar y vuelvo a arrancar. Y así, ¿sí? Entonces, los datos que voy recogiendo de esa realidad compleja que estoy interesado en describir, en comprender, me van ajustando mi teoría también, ¿sí? Esto también tiene que ver con lo que decíamos más al principio de la clase, cuando yo les decía que un aspecto que va a estar atravesando todas las estrategias cualitativas es el recurso a la
categorización. Ustedes necesitan sistematizar la información que va recogiendo y generar categorías, porque esas categorías le van a permitir a ustedes ajustar su teoría, incorporar nuevos elementos y así. ¿Okay? Diseño de investigación no estándar, quiere decir que, como lo hacía Kurloy en esa investigación acción recursiva, ustedes pueden arrancar con una propuesta de trabajo y pueden cambiarla sobre la marcha, no pasa nada, pueden no terminarla nunca, ¿sí? Esto creo que lo hemos mencionado en alguna clase previa. La investigación acción podría ser un ejemplo prototípico, pero lo que quiero decir es que si usan la metodología cualitativa para trabajar sobre un fenómeno puntual, no están obligados a terminar ese fenómeno. Pueden seguir investigando todo ese fenómeno todo el tiempo que sea necesario, mientras la comunidad exista, si están trabajando en una barriada, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Qué es lo que impone límites a un estudio cualitativo? Son límites formales, institucionales. Por ejemplo, si ustedes son tesistas, el límite se los va a poner la facultad, les va a presentar la tesis. Pero la investigación puede continuar más allá de que ustedes rindan la tesis efectivamente y se gradúen. De hecho, incluso podría ocurrir, creo que puede haber el caso, de alguien que se gradúa y a un graduado decide continuar siendo parte del proceso de investigación con que venía trabajando. No pasa nada. ¿Okay? Lo otro es que tiene criterios de validez que son propios de la metodología cualitativa. ¿Sí? Ustedes saben que el concepto de validez, lo han visto seguramente en estadística, lo han visto en técnicas psicométricas, tiene ciertos sentidos en la tradición cuantitativa. ¿Sí? Hablamos de validez de constructo, validez de contenido, validez predictiva, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, el concepto de validez en general atraviesa todas las metodologías. Solo que en el caso de metodologías cualitativas tiene sentidos específicos o tiene términos propios, ¿sí? Por ejemplo, triangulación, ¿sí? Acá hablamos de validez semántica de los datos. Yo triangulo, ¿qué quiere decir? Uso distintas aproximaciones si encuentro sentido dentro de aquello que estoy recogiendo del discurso de una persona en una comunidad X, ¿sí? Puedo hacer contrastes entre lo que yo creo que interpreté y lo que la persona me dice que dijo. ¿Ah? Eso también es algo muy inusual dentro de la tradición cualitativa, casi no se hace. Dentro de la tradición cualitativa, muchas veces ocurre que yo termino de generar un documento, un proceso, una interpretación del fenómeno, y lo pongo a consideración de la propia comunidad que me ayudó a generar ese documento. Y la propia comunidad me termina convalidando, o me dice, mirá, flaco, la pifiaste, no es lo que estábamos pensando, no es lo que queríamos, no es lo que sentimos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Igual va a hacer ajustes, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, dentro de las metodologías cualitativas, ¿qué nos interesa? El concepto de triangulación, que vamos a discutir más en profundidad la semana próxima. Sí nos interesa esto, porque tiene que ver también con el tipo de informe que ustedes van a producir si adoptan una estrategia cualitativa, que es esto. Describir todo el proceso que siguieron en la obtención y análisis de la información. ¿Sí? ¿Ok? Esto sería un equivalente, entre comillas, tómenlo con pinzas, a toda esa descripción más sistematizada que uno hace en los papers para garantizar la replicación del estudio dentro de la tradición cuantitativa. Hice esto, la muestra, la hice así, apliqué este instrumento después, qué sé yo. ¿Sí? Esas pautas que son mucho más estándares y más secuenciales dentro de la tradición cuantitativa, si se quiere, encuentran un equivalente dentro de la tradición quali en esto de que uno narra, describe qué paso siguió. ¿Ok? Lo mejor que pueda. De hecho, la estructura es casi como una narración. Hice esto, ¿ok? Es, tómenlo con pinzas, un equivalente a eso, pero tiene que ver también con poder darle cierta rigurosidad al trabajo que estoy haciendo desde esta perspectiva cualitativa. Entender que el proceso de investigación es una búsqueda deliberativa, ¿sí? Va a haber recurrencias, voy a estar replanteándome todo el tiempo si tengo que hacer ajustes, porque la realidad me va a estar retroalimentando permanentemente. ¿Sí? Hay muchos más elementos de complejidad en relación a la secuencia lineal más típica de los métodos cuantitativos, donde uno hace A primero, B después, C después, y tiene como una especie de algoritmo que dice, bueno, ya hice todo esto, cargo los datos, proceso, escribo el informe, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá la cosa es un poco más ida y vuelta. ¿Sí? No hay límites claros de cuándo se termina la actividad de investigación, salvo que uno tome parámetros como el que mencioné recién, tener que entregar una tesis, presentar un informe a una análisis y técnica, o tener que hacer un reporte a un organismo como
Naciones Unidas, UNICEF, o que sea que me haya financiado el estudio en esa comunidad, etc. ¿Estamos? Rocío, ¿hay preguntas hasta ahora? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Existe en la metodología algo que se llama por saturación, es decir, yo por ejemplo hago entrevistas hasta que, bueno, las personas entrevistadas no me están aportando más información o llega un límite en la cantidad de entrevistas que yo ya no puedo recaudar más datos de los que necesito, o son los mismos. Sí, digamos. Lo vas a ver más adelante cuando discutamos las técnicas en profundidad, pero sí existe ese criterio de saturación, como decimos. De hecho, es una fórmula de uso frecuente, ¿sí? Cuando uno, como yo les contaba recién, hace esta narración de los pasos que dice, en algún momento seguramente dirá, seguimos trabajando hasta que o proponemos seguir trabajando, porque puede ser la elaboración de un proyecto, no de un informe terminado, proponemos seguir trabajando hasta que se logre alcanzar el criterio de saturación, como decimos. ¿Sí? Conseguí todo lo que necesitaba, al menos para responder esta pregunta de investigación. Y ya está. Esa es otra posibilidad de cierre o de finalización de una investigación. ¿Se entendió? ¿Quién era? Juan Manuel, creo que hizo la combinación. Sí, ¿está? Sí, se entendió. Gracias. Perfecto. Igual lo van a ver en profundidad seguramente la semana que viene con Silvina, ¿sí? Pero forma parte de esta narración de descripción de procesos que yo debo hacer cuando presento un informe hecho de una perspectiva cualitativa, y como decíamos recién, en términos de qué elementos pueden hacer que una investigación se termine desde una perspectiva cualitativa, puede ser ese, es decir, alcancé el conjunto de registros, de observaciones que necesitaba para poder elaborar un cuerpo teórico. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Hola, Juan. Pero, sí, hay Nicolás pregunta qué es la triangulación, ¿sí? Nico, la triangulación es una estrategia de validación que tiene la metodología cualitativa, ¿sí? Es cuando, usando diversas perspectivas o técnicas de recogida de datos, llego al mismo fenómeno, puedo encontrar cierta coherencia en el fenómeno que estoy tratando de investigar, ¿sí? Puedo estar usando la observación por un lado, las entrevistas en profundidad, y la combinación de esos elementos me permite saber que estoy frente, qué sé yo, a comprender mejor la organización jerárquica dentro de un barrio. ¿Se entiende? Estoy triangulando, es una referencia que no viene de la psicología, la triangulación viene de las ciencias duras, estoy creando coordenadas, y esas coordenadas me permiten encontrar un punto en donde puedo decir, bueno, acá hay coincidencia entre estos aspectos, estos otros y estos otros. ¿Está? ¿Ok? Vamos a profundizar sobre eso cuando avancemos con Sil en la clase siguiente. Gracias, dice Nico. Perfecto. Dejo el chat. Mati, veo que estás por ahí, así que si ves otra cosa me avisas. Dale, llegué tarde nomás, perdón. No estoy acá. Nada. Bueno, otra cosa que nos interesa de los tipos de validez que son propios de los métodos cualitativos son estos. La validez hermenéutica y la validez pragmática, ¿sí? La hermenéutica es esto, fundamentación teórica de la investigación y de los análisis e interpretaciones que hacemos, porque nosotros estamos decodificando el habla de las personas, ¿sí? El discurso de las personas, o el documento de una persona, el texto que dejó una persona, o de alguna forma encontrando patrones en la observación del comportamiento de las personas en una comunidad, pero eso, sí, además de ayudar a producir más teorías, se vincula con teorías que yo puedo estar usando a mi favor para poder entender qué está pasando, ¿sí? Entonces, esa es la validez hermenéutica, ¿sí? La combinación de aportes de la teoría sobre estudios similares, en fenómenos similares, con tradiciones cualitativas similares, más lo que la propia realidad me aporta cuando yo termino de codificar la información que obtuve, ¿sí? Y la otra es la validez pragmática, que viene por esto que yo les mencionaba hace un rato. Yo construyo un cuerpo teórico a partir del análisis del discurso hablado o escrito de los integrantes de una comunidad, o de la observación de la observación del comportamiento de los integrantes de esa comunidad, pero después genero un informe, y ese informe tiene que estar sometido a la consideración de esa comunidad, de los participantes, ¿sí? Y ellos son los que me van a decir, sí, flaco, tenés razón, así nos vemos, así nos pensamos, así nos sentimos, estos son nuestros miedos, estos son nuestros anhelos, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso se llama validez pragmática,
¿Sí? La idea de que yo confronto lo que produje con los actores que me permitieron producir ese contenido, ese documento, ese informe. ¿Tá? Deme un segundo, que quiero ver si la doctora Brusino me está haciendo algún aviso o algo por conducta de actividad. Deme un segundo. No necesariamente le tengo que responder a la doctora Brusino. Esto es televisión en vivo, es así. Avancemos. Hay formas de considerar las estrategias de trabajo dentro de las metodologías cualitativas, ¿sí? Categorías que podemos generar, ¿okay? Por ejemplo, si vamos a trabajar con la observación directa, que es lo más elemental de todo, gente, vamos a estar trabajando con herramientas de la observación participante, el investigador forma parte de aquella realidad que está observando. O, ¿por qué no? A veces podemos estar trabajando con la autoobservación, ¿sí? Que ustedes saben que es una de las técnicas más viejas de la psicología, ¿okay? Sí, por otro lado, lo que nos interesa son las conductas verbales que podamos transformar después en algún tipo de documento. Hay dos estrategias básicas. Una, ya la mencionamos, son las entrevistas en profundidad, ¿okay? Y otra es una variante muy interesante como potencial salida laboral para psicólogos y psicólogas como ustedes. Que son los que llamamos focus group, grupos focales o discusión de grupo, ¿sí? Son entrevistas que tienen ciertas pautas, ciertos elementos, sí o sí se tienen que trabajar en esa entrevista, pero se hacen en formato grupal, ¿sí? Esta es una herramienta que se usa mucho, por ejemplo, para estudios de marketing, estudios de mercado. También es una herramienta que se usa mucho para estudios sobre comportamiento electoral. O sea, son cosas que permiten saber en un tiempo relativamente ajustado. ¿Qué opina un grupo representativo organizado sobre ciertos ejes? ¿Sí? Porque yo voy con una pauta como entrevistado. Tengo que ser muy bueno porque no solamente tengo que mantenerme fiel a lo que yo quiero descubrir con la entrevista, con esas pautas, sino que además tengo que tener habilidades de dinámica de grupos. Yo me tengo que asegurar que se escuchen todas las voces. ¿Sí? Y ustedes ya saben, por la naturaleza del comportamiento humano, que hay gente muy extrovertida. Hay gente muy introvertida, bueno, mi desafío de allí va a ser lograr que todas esas voces se escuchen, que todos me puedan decir qué piensan sobre las pautas de la entrevista, ¿sí? Es un territorio muy, muy competitivo y donde ustedes, si son muy buenos entrevistadores, podrían encontrar una beta laboral, ¿ok? Hay otro elemento que nos interesa trabajar dentro de esta perspectiva, que es el material documental, ya se los advertí, ¿y acá qué entra? Bueno, documentos personales. Por ejemplo, diarios, todavía hay gente que escribe diarios, ¿sí? O pueden ser registros biográficos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Hoy, biografías de grandes figuras de la cultura y de la psicología, ¿por qué no? Hay muchas, se pueden encontrar, algunas son autobiográficas, otras han sido construidas por otros actores, pero pueden revelarnos algo de la persona y del contexto en el que esa persona vivió, por ejemplo. ¿Está? Y podamos acceder a ese material y trabajar de esa manera. ¿Okay? Hay otras estrategias que son las que vamos a ver en profundidad la clase que viene. Algunas yo se las mencioné muy rápidamente. De hecho, en el tiempo que me queda, vamos a hacer una pequeña introducción a cada una de ellas. La etnografía, la etnometodología, la teoría fundamentada, el paradigma de investigación-acción, que de algo ya saben, y el estudio de caso, que también algo mencionamos. Con los ejemplos que dimos históricos. ¿Estamos? Voy muy rápido. Pero, gente, no se preocupen porque estas técnicas van a ser vistas en profundidad con Silvina la semana que viene. Empecemos por la etnografía, que es una de las herramientas más sencillas de laburo dentro de la perspectiva Quari, ¿sí? ¿Para qué es la etnografía? Para cuestiones que son descriptivas o interpretativas, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos dar cuenta de las ideas, de los valores o de las prácticas de una comunidad, ¿sí? ¿Qué técnicas usamos en la etnografía? Usamos la entrevista no estructurada, usamos la observación participante, notas de campo, ¿sí? Yo ando con un cuadernito y puedo ir anotando cosas que veo. Puedo usar documentos que hayan sido producidos por esa comunidad, registros que hayan quedado, por ejemplo, registros fotográficos, ¿sí? Puedo hacer diagramas de las redes sociales, o sea, cómo se dan las configuraciones dentro de una sociedad y eso me ayuda a entender mejor la organización jerárquica de esa comunidad. ¿Y qué características tiene la etnografía?
que sirve para describir o reconstruir de manera analítica y de manera interpretativa una cultura, una forma de vida o la estructura de un grupo, ¿sí? Es la herramienta que ayudaron a configurar los antropólogos, que mencionábamos en la introducción de la clase, ¿tá? ¿Se entiende? Es decir, puede usar la entrevista, la observación participante, nota de campo, uso de documento, registro de las redes sociales, diagrama de redes sociales, etcétera, etcétera, todo con el afán de poder dar cuenta de cómo se organiza una cultura, una forma de vida o cómo está estructurado un grupo, ¿sí? Describirla, poder comprenderlo un poquito mejor. ¿Estamos? Una variante es la etnometodología. A la etnometodología le interesa una cosa muy específica del conjunto de cosas que hacemos las personas cuando estamos en sociedad, cuando estamos en grupo, que son las interacciones verbales, el diálogo entre las personas, ¿sí? La otra, si prestan atención, y la semana que viene van a poder profundizar, le interesa todo, o sea, desde, qué sé yo, cómo se usa un celular en un ambiente con determinadas características, por ejemplo, qué sé yo, seguramente si vienen siguiendo las noticias han visto que en el último tiempo de pronto los noticieros descubrieron un montón de situaciones solidarias en donde vecinos, comerciantes de determinadas comunidades habilitaron el uso de Wi-Fi para chicos y chicas que tenían problemas de conexión desde sus casas, ¿sí? Uno podría hacer un estudio etnográfico de eso, ¿ok? Y para eso podría hacer entrevistas no estructuradas a los chicos, al comerciante que habilitó el Wi-Fi, podría sentarse al lado de los chicos en los banquitos que están afuera de los comercios y ver qué hacen, cómo interactúan. Podría estar por ahí en un costado anotando qué están haciendo esos chicos mientras están haciendo sus tareas usando el Wi-Fi que les dio el comerciante. Podría estar usando registros, ¿sí? Que a lo mejor hay un registro que de esa comunidad que nos dice cuántos comercios tienen Wi-Fi y a lo mejor hay un dato por ahí donde nos dicen cuántos comercios tienen Wi-Fi abierto, gratis, qué sé yo. Podríamos hacer un diagrama de redes sociales que nos permita entender cuál es la posición del comerciante dentro de esa comunidad, cuáles son las familias que colaboran, qué sé yo. Eso sería un estudio etnográfico, típico de esa situación, ¿sí? Pero un estudio etnometodológico no se concentraría en todos esos detalles, sino que solamente se concentraría en las interacciones verbales entre los chicos que están haciendo la clase, ¿sí? Qué sé yo, la semana pasada vi una entrevista en donde entrevistaban a los pibes, y los pibes hablaban entre sí, pero no eran compañeros ni de curso, ni siquiera de la misma escuela. ¿Sí? Uno era de otra escuela y de otro curso, y la otra chica que estaba al lado era de otra escuela y otro curso. Pero interactuaban entre ellos. ¿Sí? Tenían diferentes tareas, pero tenían el mismo problema. No tenían Wi-Fi en su casa. ¿Sí? Entonces yo, haciendo uso de la etnometodología, ¿qué estaría interesado? Estaría interesado en ver qué características tiene el contenido de los diálogos que se dan entre esos pibes que provienen de diferentes escuelas, enfrentan diferentes desafíos pedagógicos, tienen como base la misma dificultad, el acceso a una red de Wi-Fi estable, o, al revés, podría estar interesado en las interacciones entre los beneficiarios de la acción solidaria del comerciante, y ver, ¿de qué habla comerciante y estudiantes que se sientan allí a hacer su tarea usando el Wi-Fi que el comerciante les dio? ¿Se entiende? Solamente estaría interesado en eso, en las interacciones verbales, en los diálogos. Y me valdría de registros de conversaciones y diálogos, nuevas entrevistas, de la observación, porque observando yo puedo ver también cómo se dan esas interacciones, ¿sí? No solamente qué palabras circulan, sino en qué tono circulan, cuál es la gestualidad que acompaña ese discurso, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué me interesa acá como característica si estoy recurriendo a un estudio etnometodológico? Me interesan las estrategias empleadas por esas personas para construir y dar sentido a sus prácticas cotidianas. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? O sea, el contexto es el mismo, el investigador es el mismo, algunas de las técnicas son las mismas, pero el recorte que yo hago de la realidad es diferente. En un caso me interesa toda la realidad, cuanto más mejor porque tengo más elementos, y en este otro caso lo que me interesa es la interacción verbal, el diálogo, la circulación de la palabra entre los actores de esa realidad. ¿Estamos? Luego tenemos otra estrategia bastante extendida en nuestro contexto, que es el uso de la teoría fundamentada, ¿sí? Acá nos interesan aspectos del proceso que se sigue dentro de una situación, nos interesan las experiencias a lo largo del tiempo, nos interesa ver si hay cambio a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿De qué nos valemos? Nuevamente de cosas muy parecidas, la entrevista, la observación participante, grupo de discusión, y si es posible hasta podemos usar datos secundarios, datos provistos por
por terceros, por ONG, por la propia comunidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá aparecen elementos que son propios de esta aproximación, que son el énfasis en generar teoría. Yo quiero generar una teoría fundamentada, los datos que me provee esa realidad, y alimentada, enriquecida por otras teorías que estoy dando vuelta. Por eso se habla de muestreo teórico, por eso se habla de método comparativo constante, ¿sí? Son técnicas en donde yo voy a estar contrastando permanentemente lo que descubro de esa comunidad con los aportes que tengo de otras lecturas y voy generando un nuevo informe. Sobre esta técnica, que está bastante extendida en nuestra realidad, Silvina va a hacer más profundidad en la clase que viene, ¿está? La investigación-acción, algo ya hemos dicho a partir de la inclusión de la figura, el reconocimiento del aporte de la figura de Kurt Lewin, ¿sí? Quienes trabajan con un paradigma de investigación-acción, o el paradigma que le sigue, que es la investigación-acción participante, están interesados por el cambio y las mejoras sociales dentro de una comunidad. Las técnicas son bien pragmáticas acá. Se escogen, se eligen aquellas técnicas en función de cuál es el objeto de estudio. O sea que hay mucha flexibilidad en qué es lo que se va a hacer. ¿Y qué es lo que caracteriza la investigación-acción? La idea es que partimos de problemas de la vida cotidiana, predomina justamente la acción, ¿sí? Necesitamos saber qué le interesa a esa comunidad resolver. ¿Cuál es el problema o el conjunto de problemas que esa comunidad enfrenta? Porque lo que vamos a tratar de describir nosotros con paradigma investigación-acción es, bueno, el proceso que esa comunidad siguió para resolver ese problema, ¿sí? Entonces, aquí van a entender que hay un papel activo de los sujetos, de las personas que participan de la investigación, ¿sí? Hay un desarrollo democrático de las actividades, la comunidad consensúa lo que quiere lograr, los pasos que va a seguir, ¿está? Y hay una meta bien clara, que es transformar ese medio social. Si esa comunidad tenía pobres indicadores de salud mental, pobres indicadores de educación, escasos niveles de nutrición, qué sé yo, la meta es transformar algo de la comunidad, del contexto de la comunidad, de las prácticas de la comunidad, del entorno de la comunidad, que lleve a que esos indicadores mejoren significativamente, ¿sí? En el abanico que va de la investigación-acción participativa, obviamente hay intención de trasladar a la comunidad recursos técnicos, conceptuales, empoderar esa comunidad, lograr que esa comunidad por sí sola, con los recursos que tiene, encuentre el mejor modo de lograr sus objetivos. ¿Okay? Por eso van a entender, como les decía hace un rato, por qué es un paradigma fuertemente extendido en Latinoamérica, ¿sí? La realidad latinoamericana es una realidad muy compleja. Somos sociedades muy desiguales, con mucha inequidad, con muchos problemas dentro de las ciudades y en la periferia de las ciudades. Los trabajadores rurales, los campesinos y campesinas tienen sus dificultades, quienes viven en las grandes urbes también tienen sus dificultades, pero un denominador común es la desigualdad, la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí van a entender por qué esta forma de concebir la investigación está fuertemente extendida, arraigada en Latinoamérica, ¿sí? Porque hay un compromiso de la psicología y determinadas áreas de la psicología en tratar de transformar estas realidades. Y este paradigma es bien coherente con eso, ¿sí? No me impone recortes ni limitaciones impuestas por allí por la necesidad de, entre comillas, no ensuciar mi comprensión de una posible relación causa-efecto, ¿sí? Este paradigma me permite literalmente enterrarme en los problemas de la gente y colaborar codo a codo con la gente en la resolución de esos problemas, ¿sí? Entonces es un paradigma que cierra por muchos lados, cierra por lados ideológicos, cierra por lados técnicos, prácticos, y por eso está tan entendido y arraigado en Latinoamérica y en Argentina en particular, ¿sí? Córdoba tiene muy buenos ejemplos de colegas trabajando con el modelo de investigación-acción. Y de hecho probablemente ya están descubriendo algunos de ellos en la cátedra de psicología social, por ejemplo, ¿tá? O en sanitaria. El estudio de caso, me quedan pocos minutos, vamos cerrando. El estudio de caso ya lo vimos cuando introdujimos el ejemplo de Freud, es una herramienta muy sencilla, muy rica también si está bien hecho, se ocupa del examen detallado, comprensivo, sistemático, en profundidad de un caso particular. Ese caso particular puede ser Juancito, puede ser una familia, la familia
Pérez, puede ser una barriada, no importa, si lo tomamos como unidad, ¿sí? En técnicas, muchas de las que ya hemos visto, entrevistas, entrevista en profundidad, la observación participante, documentos que genere ese caso, ese grupo, esa unidad, ese barrio. Podemos recurrir al grupo de discusión, podemos pedirle a la gente que escriba narraciones al respecto. Por eso van a ver que el estudio de caso como técnica admite su aplicación en diferentes campos de la psicología. ¿Podríamos hacer estudio de caso típicamente en la psicología clínica? Claro que sí. Pero también podemos hacer estudio de caso en la psicología educacional, estudio de caso en la psicología social, estudio de caso en el ámbito laboral, ¿por qué no? ¿De acuerdo? La idea siempre es estudiar un caso particular, de manera descriptiva, y tratando de entender siempre ese caso puntual. Si después, del análisis de ese caso, uno gana comprensión sobre casos similares, no es la pretensión original del estudio, ¿sí? Y los estudios de caso son muy útiles para analizar problemas de la práctica cotidiana, ¿sí? De hecho, incluso a veces el estudio de caso no se usa solamente como modo de producción de conocimiento nuevo, sino que también se usa como estrategia de enseñanza, ¿sí? Yo puedo hacer un estudio de caso para poder trabajar mejor con mis estudiantes sobre alguna situación particular analizando ese estudio de caso, ¿está? ¿Cómo es el proceso de investigación? Y vamos cerrando, ¿sí? En general, por favor, ¿sí? Recuerden que hemos ido diciendo que los métodos cualitativos no necesariamente tienen que seguir una secuencia tan estándar como la que vamos a ver en los métodos cuantitativos y también en los mixtos, ¿sí? Pero hay una serie de cosas que por ahí están presentes de manera general, ¿sí? Primero, una serie de actuaciones más o menos consecutivas que permiten a un investigador o investigadora aproximarse a la realidad que quiere estudiar y ganar comprensión de esa realidad, ¿sí? Segundo, no buscamos observaciones objetivas, ¿sí? Solamente observar en el contexto, entender que hay un contexto que tiene ciertas características sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entender que yo, observador, observadora y observado, estamos influyéndonos mutuamente todo el tiempo, ¿sí? Tercer punto, multiplicidad de métodos para hacer más comprensible la experiencia objeto de estudio. Eso tiene que ver con la necesidad de cumplir con ese fenómeno que llamábamos hace un rato triangulación, es decir, valerme de diversas estrategias para poder llegar a una comprensión más profunda del fenómeno. Y ya vieron que puedo usar para muy diversas estrategias las mismas técnicas: entrevista en profundidad, análisis de documentos, etcétera, etcétera. O sea, puedo hacer un montón de cosas al mismo tiempo, sin ninguna dificultad. ¿Estamos hasta acá? Mati, ¿hay preguntas? Había una duda, pero que le dejé para el final para no cortarte la explicación, que si podía volver un rato a la diapositiva de la taxonomía, que dice que les faltó copiar unas cosas. Igual yo les dije que este power iba a estar subido en el aula virtual. Sí, el PDF va a estar en el aula virtual en el momento de la tarde de hoy. ¿Las taxonomías, esa? Supongo que sí, porque están tirando nombres. Tiene un listado de las técnicas que acabo de describir rápidamente ahora y que van a ser analizadas en mayor profundidad por Silvi seguramente la semana que viene. Porque si no, también está esta otra, en donde también aparece la palabra de taxonomía, ¿sí? No sé si cualquiera de las dos. De cualquier manera, el PDF va a quedar en el aula virtual, estimado o estimada, que hizo la consulta. ¿Vamos? Vuelvo rápido a donde quería llegar. ¿Cuáles son las fases del proceso de investigación QALY? Primero es continuo y flexible, ¿sí? Ya les dije recién que puede terminarse simplemente por cuestiones formales, como, por ejemplo, tengo que entregar mi tesis, tengo que entregar este informe a esta ONG, tengo que entregar este informe a este organismo de ciencia y técnica en financiación, o como decía el colega que hizo el comentario hace un rato, porque yo estaba proponiendo trabajar con una técnica y alcancé lo que se llama el criterio de saturación. Conseguí todo lo que necesitaba para poder trabajar. Ya está, listo, paro ahí. ¿Okay? Es flexible, si tengo que cambiar de técnica sobre la marcha, lo hago. No hay ninguna dificultad, ¿sí? ¿Ok? No existe un principio y un fin claramente delimitado. No es que yo llego a la comunidad y digo, hoy empecé a hacer la investigación cualitativa tanto. No, porque hay un proceso de aclimatación, si se quiere, de incorporación gradual de nosotros dentro de esa comunidad. O sea, no es algo tan drástico como cuando uno dice laboratorio, participante Matías Bagione, pase, él pasa, y yo ya sé que ese es mi participante número uno, que va a hacer una secuencia de tareas, y cuando él se vaya,
ese dato después va a un Excel y después voy a clasificar la información, y cuando llegue el participante 150, de los 150 que tenían propuestos en mi descripción cuantitativa, ya está, se acabó. Eso no existe acá en la metodología cuantitativa. No tenemos principio ni fin claramente delimitado, ¿sí? Pero podemos decir que en este proceso hacia adelante hay una serie de pasos, o etapas, o pasos. Una es preparatoria, que implica, por ejemplo, ganar la confianza de la comunidad, ir tratando de identificar quiénes son las figuras claves de esa comunidad, por dónde puedo ingresar para determinados temas, si necesito trabajar sobre salud en la comunidad, saber quiénes son los referentes de salud, si necesito trabajar sobre tareas de cuidado, quiénes son las personas que son referentes en la tarea de cuidado cuando todos los demás se tienen que ir a trabajar, ese tipo de cosas, es todo preparatorio. Necesario para que después yo pueda efectivamente pasar al trabajo de campo, para que después pueda pasar a la parte analítica, una vez que cerré el trabajo de campo, decir, bueno, ahora analizo la información, y finalmente también es generando un reporte, un informe, ¿está? Esas son las etapas a grandes rasgos, ¿ok? El trabajo de campo tiene varios componentes. Uno es el acceso al campo, ¿sí? Ingresar al lugar donde quiero estar, comprender cuáles son las normas formales del escenario, explorar dónde está todo, cómo se llega, quiénes son las personas, ¿sí? Puedo ir generando esquemas, ese tipo de cosas, hacer estudios preliminares o estudios piloto como se hacen en otras tradiciones. Esto es muy importante, se lo acabo de mencionar, identificar los informantes claves, o sea, todo eso es importante para que yo pueda asegurarme que el laburo se va a poder hacer bien, ¿sí? Y que no voy a encontrar grandes resistencias a mi presencia como outsider, ¿tá? Y en la recogida de datos, tener en cuenta que tenemos que recuperar la perspectiva y el significado de que los participantes les dan a las cosas que hacen y que piensan y que sienten. Nuestra labor ahí va a ser detectar lo que no se ha encontrado, prestar atención a lo conflictivo, usar todas las técnicas que tengamos a nuestra disposición para poder garantizar recolección de datos, trabajar en la transcripción de la información casi diariamente. Este es un gran desafío para quienes trabajan en investigación cualitativa, probablemente sí les pueda contar más la semana que viene, pero desde una perspectiva cualitativa el volumen de información que se produce es grande, es muy, muy, muy grande, ¿sí? Porque uno está usando muchas cosas y no siempre las usa de la misma manera, o no las usas todo al mismo tiempo, pero fíjense simplemente todo lo que se produciría si ustedes estuvieran usando entrevista en profundidad y observación, y notas de campo, ¿sí? Y uso de documentos, ¿sí? Hay cuatro fuentes de información, algunas de ellas producen información en tiempo real, o sea, mientras ustedes están ahí, se van produciendo cosas que tienen que registrar y procesar, ¿de acuerdo? Entonces, al final del día, el volumen de información que se produce dentro de una aproximación cualitativa es muy grande, muy significativo. Entonces van a encontrar en muchos manuales la recomendación de que hagan una gestión del dato diaria, que no dejen para el final el procesado de la información, porque van a perder un poco el sentido del contexto en que se produjeron las cosas, y porque al final se van a encontrar con una montaña inabarcable, que va a ser muy difícil, sobre todo si estamos pensando en un trabajo de tesis, encarar el trabajo de cierre de la tesis, ¿sí? Entonces, para que no les ocurra eso, gestión diaria de la información. ¿Estamos? En la parte preparatoria también hay un espacio para pensar lo teórico, la contribución de lo teórico, o sea, se puede leer material, clasificarlo, ver qué elementos conceptuales interesantes hay para tratar de ver si están presentes en la realidad donde me voy a meter. ¿Puede eso ayudarme a definir mejor las características de la investigación, a definir las técnicas de recolección de datos, a ir encarando o pensando mejor qué técnicas de análisis voy a priorizar? Y después, como les decía, en lo que es gestión de datos, por favor, tengan en cuenta que siempre van a tener un volumen muy grande de datos, van a necesitar gestionarlo, reducirlo, transformarlo de una manera, para poder pasar a la parte de interpretación de eso, lo que significa eso, y para poder llegar al último, que es generar un informe, que tendrá determinadas características, ahí ya no hay tantas vueltas, porque hay pautas, ¿sí? Más allá de que, en general, los documentos cualitativos suelen hacer más énfasis en un estilo narrativo, van contando qué fue haciéndose y qué se fue descubriendo, ¿sí? Y que por ahí pueden alejarlos del formato del paper tradicional que ustedes por ahí quizás estén consumiendo más regularmente ahora para los trabajos que están haciendo. Para concluir, recuperamos una cita de un referente también de
de uso de métodos cualitativos en ciencias sociales, en este caso de Herbert Blumer, de su libro de interaccionismo simbólico, esta cita que es interesante, que dice: cualquier método de investigación que pueda decirnos algo acerca de la orientación subjetiva de los actores humanos tiene derecho a ser tenido en cuenta por los expertos. Y la cita es de 79, ¿sí? Eso es simplemente para llamar la atención un poco sobre, voy a dejar de compartir, sobre el contexto que atravesó buena parte del tiempo de desarrollo hasta que logró consolidarse la metodología cualitativa, ¿sí? Ustedes están cursando una materia de metodología donde las metodologías cualitativas tienen un espacio significativo, pero no amplio en comparación con los métodos cuantitativos que van a ver más tarde, e incluso una materia que en algún momento les va a ofrecer la tercera posición, que es los métodos mixtos, ¿sí? Pero esa no es la realidad, no ha sido la realidad de los últimos años, ¿sí? Típicamente, y sobre todo en el contexto de Argentina y dentro de nuestra facultad, hemos vivido como una especie de boca-river, una tensión importante entre cuantitativistas y cualitativistas, ¿sí? Esa realidad, por suerte, en los últimos tiempos ha ido cambiando, hemos ido madurando como comunidad, y hemos ido descubriendo que hay espacios en donde tales herramientas son más importantes que otras, y hemos ido descubriendo que hay espacios en donde la integración de las herramientas es lo más conveniente, y por eso hoy podemos hablar sin problema, y además formalizar su inclusión en el diseño curricular de los métodos mixtos de investigación. Cuando Blumer hace esa referencia que yo les menciono a ustedes, estamos en una época en donde todavía la metodología cualitativa, pese ya a tener un gran recorrido, pudieron notarlo hoy en la presentación de hoy, todavía son, o eran, fuertemente atacadas por el escenario dominado hegemónicamente por quienes cultivaban o promueven el uso de estrategias cuantitativas en ciencias sociales. ¿Está? Lo importante que se lleven como concepto es que la complejidad de los fenómenos de la ciencia de comportamiento es de tal característica y de tal naturaleza que nos obliga a nosotros a trabajar con este elemento o idea que yo les mencionaba en una clase pasada, la de caja de herramientas, y pensar que dependiendo del problema que tengamos enfrente, vamos a elegir la herramienta más adecuada. Y si esa herramienta es cualitativa, será cualitativa; si esa herramienta es cuantitativa, será cuantitativa; y si esa herramienta tiene que integrar elementos de uno y otro, será una herramienta propia de los métodos mixtos, ¿sí? Pero todas las estrategias de base cuentan con rigor, con valor, son útiles para decirnos algo sobre la realidad del comportamiento humano, gente. ¿Estamos? La realidad que ustedes enfrentan ahora es promisoriamente más interesante en términos de los intercambios que se dan entre las comunidades que adhieren a un modelo y a otro. Podemos dialogar más civilizadamente, y de hecho, por ejemplo, el año pasado, cuando se discutió la modificación del plan de estudios, entre la cátedra que ustedes están hoy cursando, que es Método de Investigación, y la cátedra de Psicología Social y algunas otras cátedras de tercero, estuvimos discutiendo estrategias sobre cómo integrar mejor los diseños curriculares para elaborar el tema de la transmisión de contenidos vinculados con los métodos de investigación, ¿sí? Así que ese es un ejemplo de lo que venía a señalar atrás. Queridos, queridas, llegamos al final más o menos en tiempo. La pretensión de hoy era simplemente que conocieran parte del recorrido histórico que nos hace entender cómo llegaron las principales estrategias de investigación cualitativa al contexto que tenemos hoy, qué disciplinas han contribuido a eso, que descubren que nuestra disciplina ha hecho aportes significativos a ese campo, y una pequeña introducción, muy por encima, a las principales estrategias de investigación cuantitativa que vamos a ver en profundidad en la clase que viene. ¿Tá? Creo que eso es todo. Cuídense mucho, hay muchos que se están despidiendo. Nada, nos estamos viendo, miren que la cosa está complicada en Córdoba al menos, así que cuídense mucho y cuiden a otros y a otras, por favor. Adiós. Muchas gracias, hasta profe. Luego. Hasta la próxima. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Juan, suerte. Chao, Matías.